profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos
Después del método del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial la dirección de todo lo que hagamos aquí sea la voluntad de Él. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido una vez más, Señor, acercarnos ante ti por estos medios que también cumplen tu promesa, Señor, como tú dijiste a Daniel, que cuando la ciencia se aumente, oh Padre, entonces nos reunimos, oh Padre amado, para tener un compañerismo contigo, Señor. Esto es a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos diste, Señor, a través del profeta William Marion Branham, tú enviaste, Señor, pero todo eso está en misterio, Señor. Está escondido para sabios y entendidos, oh Padre. Así como tú dijiste a Daniel, tú dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue allá en el Antiguo Testamento, que estaba sellado, oh Padre amado, pero también cuando llegamos acá al Nuevo Testamento, cuando Juan estaba en la isla de Patmos pasando su negatividad porque fue enviado a la isla de Patmos por predicar este precioso mensaje, Señor, y le llevaron acá a la isla de Patmos, oh Padre amado. Entonces tú le dijiste, cuando Juan estaba yendo a escribir esos siete truenos que él estaba viendo en visión, tú le dijiste, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, Juan dice que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas, oh Padre amado. Pero entonces hemos llegado al tiempo, hemos llegado al día, oh Padre, la hora exacta donde Apocalipsis 10:7 tuvo que entrar en la escena, como dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces no tenemos nada de qué quejarnos, oh Padre, tú nos has enviado todo, Padre. Y en esta tarde queremos cumplir la siguiente promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11. Siendo Juan el tipo de la novia, entonces también siendo el tipo de Josué y Caleb, Moisés en la escena, Josué y Caleb estaba en la escena también después de que se fue Moisés. Y él quería ver llegar a la tierra prometida, pero tú no lo permitiste. Lo mismo con nuestro Elías, con nuestro Moisés, oh Padre amado. Él ya se fue, pero ha dejado estos gloriosos mensajes y tiene que haber esos Josué y Caleb con la unción de águilas de este último tiempo, con gente predestinada, gente con percepción profética para este último tiempo, Señor, para cumplir lo que dijo Juan. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice Juan, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces dice Juan, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó su vientre, amargó mi vientre. Eso es lo que nosotros sentimos, oh Padre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh Padre amado, esa es la razón, ese es el motivo por la que nos unimos humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo que esta palabra es dador de toda dádiva y dador de vida eterna, oh Padre. Bendice grandemente al corazón, al alma que lecturará estos gloriosos mensajes, Señor. Es un privilegio para nosotros, Señor, el lecturar estos gloriosos mensajes, Señor. A veces no podemos entender lo que tú has hecho. Tu misericordia nos ha traído acá, oh Padre amado, de distintas condiciones, de distintas situaciones, oh Padre amado, para poder entrar en la escena de tu palabra, oh Padre. Muchas gracias, Señor, te agradecemos e iniciamos este nuevo compañerismo, que es la lectura de tu glorioso mensaje que tú nos enviaste, Padre. Unge a cada alma, a cada corazón que va a lecturar, te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Zaqueo,
Vamos a continuar con la lectura de este mensaje Zaqueo, predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 17 de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 39 y concluir con este glorioso mensaje. Párrafo 39 dice: Usted sabe, en el viejo templo, cuando el sacerdote estaba ungido y entraba al templo en este Aarón, en su vestidura, era una vestidura hecha especialmente y tenía una campana y una granada. Y se requeriría de que cierta forma de caminar. Y cuando él caminaba estas vestiduras, las campanas y las granadas sonaban: Santo, santo, santo a Jehová, mientras caminaba. Y de la única manera que la audiencia tenía de saber que él seguía vivo era por este ruido. Me pregunto a veces, Bangor debería saber que alguien está vivo por aquí. Y es conocido por el caminar que usted tiene. También, santo, santo, santo Jehová. Los ruidos le dan alabanza y gloria. Nosotros somos sumos sacerdotes ofreciendo sacrificio espiritual, frutos de nuestros labios dando alabanza a su nombre. Eso es lo que somos, los frutos de nuestros labios dando alabanza a su nombre. Párrafo 40. Luego, cuando él venía doblando la esquina, allí estaba ese gran ruido, y él levanta su pequeña hoja para ver. Él dice: Nunca nadie me verá aquí. Así que mira la esquina y se fija empujando en la esquina. Vi a un hombre grande empujando. Lo siento, tendrán que quitarse del camino. Dos o tres hombres detrás de él. Lo siento, el maestro viene de camino para tomar su desayuno esta mañana y no podemos interrumpirlo. Lo siento, retrocedan. Él dice: Esa debe ser la descripción del tipo llamado Pedro, ese hombre al cual él le dijo quién era su padre. Ese debe ser el que está liderando allí, haciendo que la gente retroceda. Párrafo 41. Y justo entonces el pequeño Zaqueo se asoma. Y allí estaba uno de sus clientes. Pues él dice: Tienen a ese niño aquí afuera esta mañana, cuando yo sé que los doctores dijeron hace 2 días que ese niño se estaba muriendo. Si movieron a ese niño en este aire tan temprano de la mañana, sería la muerte. No pueden hacer eso. ¿Qué tan fanática puede volverse la gente? Y allí el padre y la madre de pie con este bebé febril envuelto en una manta. Y los médicos dijeron en mi restaurante el otro día, cuando pregunté por ese bebé que se estaba muriendo, y está grave con una enfermedad que una pequeña exposición al aire lo mataría instantáneamente. Y aquí ese padre y esa madre están tan emocionados por este predicador fanático que le trajeron a ese bebé en contra de las reglas del médico, saliendo a la calle. Y ahora, mira, los están haciendo para atrás. Hace dos, esos dos 12 hombres con él deben ser lo que lo protegen y lo mantienen alejado de las multitudes. Eso es lo que Rebeca dijo. Bueno, déjame decirle, a ese hombre lo debieran de meter a la cárcel por sacar a ese bebé. Y de repente el pequeño papá fiel toma al bebé en sus brazos y una madrecita encantadora corre hacia la calle y por poco cae de rodillas. Ese gran hombre Pedro gentilmente dice: Hermana querida, lo sentimos mucho, nuestro maestro solo puede aguantar hasta cierto punto. Pero, oh bondadoso señor, mi bebé se está muriendo. No le quedan sino unos cuantos minutos de vida. Yo creo que una palabra de su maestro cambiará todo el rumbo. Saqueo, sube un poco más la hoja, dijo. ¿Qué es eso? Solo una palabra, él sabe al respecto. Ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que él lo sepa. Él conoce nuestras oraciones por esta reunión. Él conoce todo lo que ha sucedido. Él es amoroso, amable, dulce y él se detiene, igual como él lo hizo con el ciego Bartimeo. Justo en la puerta, unas horas después, él no pudo haber oído el clamor de Bartimeo. Hay demasiada gente gritando y comportándose de esa manera. Su fe lo tocó a él. Él se detiene y se da la vuelta y mira para atrás y dice: Hija, lleva a tu bebé de regreso a casa, porque tu fe ha salvado al bebé.
Y puedo ver a Zaqueo. ¿Alguna vez han escuchado un fanatismo como ese? Y en ese momento el padre también levanta sus manos y dice: Alabado sea el Dios viviente. Yo creo y acepto la sanidad de mi bebé en este preciso momento. Desenvuelve al bebé, lo pone en la calle y una pequeña de unos 6 u 8 años de edad comienza a ir por la calle brindando la cuerda, brincando debe ser. Ese era Jesús. Párrafo 42. Zaqueo dice: Eso es asombroso. ¿Saben algo? Acabo de decidir que es mejor que mantenga mi boca grande cerrada. Tal vez yo he estado equivocado. De seguro no quiero que él me mire. Así que levanta su pequeña hoja de nuevo, diciendo: Me pregunto si él está cerca. Y se asoma. Aquí viene él pasando justo bajo del árbol. Y él se detiene. Zaqueo dice: Qué tan contento estoy de estar donde él no puede verme. Y él se detiene. Mira hacia arriba en el árbol. Dice: Zaqueo, sal de allí y bájate. Voy a ir a casa contigo hoy para cenar. Él no solo supo que estaba allá arriba, supo quién era él. Me imagino que todos los días de su vida se alegró de haber ido a ese lugar por donde Jesús había de pasar. Él se convirtió en un miembro de la Asociación de Hombres de Negocios del Evangelio Completo de Jericó. Me alegro de ser parte del mismo. Él nunca fue el mismo después de eso. Rebeca fue recompensada por su oración. Su esposo fue salvo ese día y Jesús cenó en su casa. Yo debo ir contigo hoy, dijo él. Párrafo 43. Y amigos, él puede ir a casa con ustedes también. Tal vez hay un Zaqueo sentado aquí. Yo no sé. Él sí sabe si usted trata de esconderse detrás de algo para realmente evitar hacer su verdadera confesión y recibir a Cristo el Espíritu Santo en su corazón. Él sabe exactamente dónde está usted. Él le habla a usted ahora mismo. Vamos a inclinar nuestros rostros solo un momento. Querido Dios, algo inusual me impactó en ese momento. Yo sentí, no tengo que expresarlo, Señor. No a estas personas que están aquí. Yo sería un hipócrita, pero yo no terminé mi historia. Parecía que este debía ser el momento. Tal vez hay un Zaqueo aquí, algunos hombres y algunas mujeres en las cuales tú le hablaste al corazón. Yo también quiero irme a casa contigo hoy. Tú los encontraste sentados aquí en la mesa. Ellos escucharon que tú ibas a pasar por este camino esta mañana y ellos se sentaron. Oh, Señor Dios, que ellos puedan ser como Zaqueo, que bajen del árbol y digan: Señor Dios, si yo he hecho algo errado, lo arreglaré. Si han descuidado a la iglesia, si han descuidado su oración, si han descuidado el deber como cristiano o como creyente o miembro de la iglesia, si han descuidado el recibir el Espíritu Santo invitándote a ti, tú estás tocando sus corazones esta mañana. Concede, Señor, que ahora mismo esa tal persona se quite ese pequeño camuflaje y salga al descubierto. Diga: Señor, ve a casa conmigo hoy y quédate conmigo. Yo quiero tomarte ahora. Tal vez la oración que oró mi esposa está siendo contestada, mi esposo orando, oh madre, la oración ha sido contestada, Señor. Tú me encontraste justo aquí en esta mesa. Quiero que tú sepas, Señor, que reconozco que eres tú. Levanto mis manos a ti y pido por misericordia. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y toda persona orando en el fondo de su corazón, quiero que ustedes sean honestos ahora. Si me reciben a mí como su hermano, el mismo Espíritu Santo, quien conoce los pensamientos de cada corazón, está aquí ahora. Él conoce su corazón. Y algo me detuvo en mi mensaje, dijo: Esta es la hora. Él le habló a alguien, que nadie levante su cabeza aquí si tienen alguna hermanita que toque. Pero quiero que ustedes, si él está lidiando con su corazón, usted que está aquí, que siente que Dios tocó su corazón, consagrar esta vida si algo tal vez lo reciba a él como su salvador. Levantaría su mano, diga: Soy yo, Señor. Sea honesto con Dios. Dios le bendiga. ¿Alguien más? El Señor le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Mientras él está tocando, ¿quiere ir a casa con él? ¿Lo quiere llevar a casa con usted? Todavía está usted yendo bueno, él ya lo encontró a usted, pero usted rechaza bajar del árbol. ¿Podrían hacer eso? ¿No quiere que él se vaya a casa con usted? Párrafo 46. Usted va a querer que él vaya a su lecho de muerte. Quizás usted lo rechace a él esta mañana y él no estará allí en el lecho de muerte.
Usted puede contristar el Espíritu de Dios. Dios le bendiga. ¿Alguien más ahora? Usted dice, ¿qué hace eso, hermano Branham, si yo levanto mi mano? Bueno, cambia de muerte a vida. Usted rompe toda regla científica cuando levanta su mano. Dios le bendiga, hermana. La ciencia dice que sus manos deben colgar. La gravedad los mantiene abajo, pero hay un espíritu alrededor de usted y uno en usted. El espíritu alrededor de usted es el Espíritu Santo y él está diciendo, usted está equivocado. Usted ha profesado ser un cristiano con toda esta maldad en su corazón. Párrafo 47. Como Zaqueo, él pensó que era un creyente. Usted criticó las reuniones, ni siquiera creía en ellas en primer lugar. Ahora te estoy hablando a ti, hijo, acéptame. Y usted levanta sus manos entonces. Eso rompe las leyes de la gravedad. Usted levanta su mano, el espíritu en usted hizo esa decisión. Yo quiero a Jesús, no me importa lo que me cueste. Si yo tengo que perder mi prestigio y todo, si yo me pierdo a mí mismo, yo lo encontraré, Señor, en ti. Levanto mi mano, Dios, aquí está. Yo profeso ser un cristiano, pero tengo un temperamento y maldad y de todo en mi corazón. Sácalo, Señor, esta mañana. Tú me hallaste aquí en la mesa como lo hiciste con Zaqueo en el árbol. Levantaría su mano. Cuatro padres levantaron sus manos, pero todavía hay uno presente. Dios está hablando ahora. ¿Me cree que soy su siervo? Todavía falta uno. Dios le bendiga, hermana. Muy bien, la decisión es suya. Jesús no podía subirse al árbol y empujarlo. Él tenía que bajar por su propia cuenta. Párrafo 48. Mientras continuamos para orar, Señor Dios, el creador de los cielos y la tierra, el autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, tu Espíritu Santo es el don que Cristo nos envió y nosotros le amamos a Él. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y estamos tan contentos de que Él nos guió a pastos verdes y conforta nuestras almas. Él nos planta junto a los ríos de agua y la hoja no caerá. Aún en la muerte la hoja no caerá. Y si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos ya uno esperándonos. Nada se marchitará. Tenemos vida eterna, la propia vida de Dios morando en nosotros por el Espíritu Santo que no puede perecer. Tendrá que levantarse como Cristo lo prometió. Y yo oro ahora que tú bendigas mucho más abundantemente a estos que levantaron sus manos y a estos que debieron haberlo hecho y no lo hicieron. Y ruego Dios que este espíritu de amor entre los hermanos y hermanas que nunca muera, siempre esté vivo entre ellos, Señor. Y las diferencias estarán todas bajo la sangre y el compañerismo existirá hasta que Jesús venga y seamos todos ensamblados juntos como un gran cuerpo. Concédelo, Padre. Bendice a los que están aquí, que están enfermos, como sé ahora que lo están buscando tu ayuda. Y permítele saber que aquello que les está hablando es el Espíritu Santo. Él es el sanador de todas nuestras enfermedades. Y oramos que Él sane ahora toda enfermedad entre nosotros, quitando la debilidad, las enfermedades de los cuerpos, de esos peregrinos y extranjeros del mundo, tus propios queridos hijos. Concédelo, Padre. Que cuando nos vayamos de aquí esta mañana, que no podamos ir felices, regocijando, sanados y aliviados, renovados en nuestros espíritus y corazones, que podamos ir a los diferentes rincones y testificar en las estaciones de combustible y demás. Jesús sigue siendo el mismo Señor, concédelo, Señor. Bendice a los ministros que están aquí esta mañana también, a los hombres de negocios, que sus negocios prosperen. Déjanos saber a todos que el negocio más grande e importante que tiene la necesidad hoy es el negocio de nuestro Padre, Dios. Que podamos estar en sus negocios como sus queridos hijos, comportándonos como caballeros cristianos y damas cristianas. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 50. ¿Se sienten muy bien? Me quedan 5 minutos más. ¿Están con mucha prisa? Solo quiero decirles algo. La razón por la que estoy dando es donde estoy ahora en estas filas del Evangelio completo es porque yo creo en ello. Creo que nuestros cuerpos vinieron del polvo de la tierra. Todos nos damos cuenta de eso. La Biblia lo dice primero, la ciencia lo prueba. Estamos hechos de 16 elementos de la tierra: petróleo, potasa, luz cósmica y así sucesivamente, átomos. Entonces, si eso es así, cuando este mundo no era más que un volcán desolado,
nuestros cuerpos yacían en esta tierra solo para animarlos un poco. La gente piensa que soy un místico y un aislacionista, pero no lo soy. Yo soy su hermano, que los ama. Me gustaría irme a casa con ustedes para cenar, tener un verdadero compañerismo. Hay un cuartito arriba esperando por mí. Yo no puedo ser un siervo de Dios y un siervo del hombre al mismo tiempo. Debo quedarme en parte a solas y orar solo para hablar con ustedes un poquito. Creo que ustedes lo captan. Es más tarde de lo que pensamos. Párrafo 51. Debemos meter la semilla a la tierra. Cuando partí de Filadelfia hacia un tiempo justo después de la Primera Guerra o de la Última Guerra Mundial, ellos estaban allá atando a los hombres, mujeres, enganchados con arneses, niños pequeños corriendo delante de ellos, llevando linternas en la noche, y ellos rascaban el suelo. Si no quedaba, perdón, si no quebraban la superficie de alguna manera para meter esa semilla allí dentro, todos ellos se morirían de hambre al año siguiente. Tenían que meter eso antes de que llegara la nieve. Tenían que meterla. No hay noche. No pueden detenerse en ningún momento. Linternas. Ellos no podían usar maquinaria. No tenían. Les ponían a sus mujeres a los arneses para tirar de la grada, solo para rascar la tierra. Los hombres justo detrás. Tienen que meter la semilla o no habrá cosecha. Hermanos, hermanas, es más tarde de lo que piensan. Tenemos que arañar la tierra de alguna manera. No hay paradas de día ni de noche. Tenemos que meter la semilla. Esa es su palabra. Allí adentro, en los corazones de la gente. Si no lo hacemos, no habrá cosecha. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga a la lectura de esta manera, mis amados hermanos. Hemos concluido con este mensaje titulado Saqueo. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos, día 17 de mayo del año 1958, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a tener el privilegio, mis amados hermanos, de continuar con la lectura de estos mensajes. El siguiente titulado, El pecado de la incredulidad. Servicio realizado en P. Maine, Estados Unidos de América, día 17 de mayo del año 1958. Para continuar con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 8. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje El pecado de la incredulidad, predicado el 17 de mayo del año 1958. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo por un momento, por favor, para orar. Querido Dios, estamos agradecidos por el privilegio de una vez más estar de este lado de la eternidad para predicar la palabra de tu Hijo otra vez. Te pedimos esta noche que nos hables de una manera especial por medio de tu palabra, de tener el gran compañerismo del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro mensaje de esta noche. Que aquellos que están en necesidad encuentren lo que en verdad necesitan. Oramos que también sanes a los enfermos esta noche, Señor. Recibe la gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Después de ese tiempo maravilloso de compañerismo de esta mañana en el desayuno con los hombres de negocios del Evangelio completo, simplemente tuvimos un gran compañerismo y le damos las gracias al Señor por eso. Y ahora, en esta noche, viendo que muchos de ustedes están parados, y cuando veníamos entrando, había mucha gente en la calle, yéndose por causa de no encontrar espacio. Por lo tanto, queremos darnos prisa lo más que podamos. Y mi hijo me estaba diciendo, el cual me esperaba a la puerta, que mañana he de hablar otra vez por la tarde, creo que en este lugar, solo por un breve tiempo, si el Señor lo permite. Estaré entonces hablando del tema, ¿por qué debemos nacer de nuevo?
Solo un mensajito corto, de no más de 20 o 30 minutos. Saldremos alrededor de las 3:30 para que ustedes puedan ir a sus hogares y descansar para el culto otra vez de mañana en la tarde. Mañana en la tarde esperamos llevar a cabo un servicio de sanidad y a partir de entonces hasta el siguiente miércoles por la noche. Párrafo 3. Deseo leer en esta noche una pequeña escritura solo para obtener el sentir de la reunión. Se encuentra en San Mateo 12, versículo 42. Solo como base de lo que queremos decir, un pequeño contexto. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Me gustaría tomar como texto en esta noche, si es la voluntad del Señor, sobre el tema el pecado de la incredulidad. Y en realidad existe solo un pecado, y es la incredulidad. Muchas veces pensamos que es pecado tomar y apostar y cometer adulterio, pero eso no es pecado. Eso solamente son los atributos del pecado. Un hombre hace eso y una mujer porque no creen en el Señor Jesús. Si creyeran en el Señor Jesús, entonces no hicieran esas cosas. Por lo tanto, el pecado, lo que llamamos pecados, son los atributos de la incredulidad. Y solamente hay dos espíritus que controlan al hombre, ya sea su fe o incredulidad. Cada uno de nosotros en esta noche es afectado por uno u otro de esos espíritus. Párrafo 4. Y la incredulidad es una cosa tan horrible. Jesús aquí acababa de enseñarle a la gente y les estaba reprendiendo por su incredulidad. Y en el capítulo anterior había dicho, y tú, Sidón y Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si las poderosas obras han sido hechas en ti, y en Sodoma y en Gomorra, y en las otras ciudades, porque si en los de Sodoma y Gomorra fueran hechas las maravillas que han sido hechas en Capernaum, hubieran quedado hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué Sodoma y Gomorra no quedaron en pie? Ellos tuvieron un ángel, tuvieron un mensaje de liberación, tuvieron una profecía, la advertencia de Dios, y fallaron en recibirla. Y hoy en día Sodoma y Gomorra yacen en el fondo del mar muerto. Ni siquiera las ruinas quedaron. Ese es el resultado de la incredulidad. Y Jesús dijo que uno más grande que ese mensaje está aquí ahora. Y aún así ellos no lo creyeron. Párrafo 5. Entonces él les refirió, le acaban de llamar a él un Belcebú. Y se supone que Belcebú era el príncipe de los demonios. Y por causa que él podía discernir los pensamientos de la gente, diciéndoles dónde habían estado y lo que habían hecho, dijeron que era un espíritu del maligno en él que le hacía hacer eso. ¿Pudieran imaginar a esos hombres y mujeres que habían estado bajo la lectura de las escrituras durante años y habían tenido grandes escuelas de espíritu y luego estar en tal condición como esa que podían ver aquello y después tacharla como una obra del diablo, cuando las escrituras claramente citaban que eso sucedería? Y ellos estaban tan compenetrados en sus propios dogmas y en sus propias teologías, al punto que fallaron en reconocerlo a él. Párrafo 6. Por todas las edades, Dios ha trabajado a través del hombre. Y la razón por la que no le creyeron a él fue porque estaba haciendo estas grandes obras de Dios, siendo solo un hombre. Pero le plació a Dios manifestarse él mismo por medio de sus súbditos, por cuanto Dios es espíritu.
Y Dios se estaba dando a conocer a través de su Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y ellos estaban tratando de decir que Él mismo se hacía Dios. Y decían que un hombre que hiciera esto sería digno de ser apedreado o debía ser muerto con la pena capital, lo cual la muerte por lapidación era la pena capital. Y simplemente no podían ver cómo él, siendo hombre, podía hacer eso. Y el mundo no ha cambiado demasiado desde entonces. Todavía es difícil que la gente vea que Dios es un espíritu que trabaja a través del hombre. Dios siempre ha trabajado a través del hombre, por todas las edades. Él se manifestó a sí mismo a través de Moisés, y a través de Elías, y a través de Noé, a través de Enoch, a través de todas las edades, Dios mismo se ha manifestado a través de su agente, el hombre. Y él prometió que en esta edad gentil, él se manifestaría a sí mismo a través de sus súbditos, la iglesia. Pero el problema radica el día de hoy que cada uno quiere decir, la iglesia a la que él se estaba refiriendo es mi denominación. Y uno no pudiera decirle una mentira a otro hombre. Pero Dios no trabaja a través de las denominaciones. Él trabaja a través de individuos. Párrafo 7. Y hallamos en el versículo anterior que les estaba reprendiendo y le decía a la gente de su pecado de incredulidad. Él dijo que, hablando de Jonás, ¿cómo fue que Jonás fue a una ciudad de 180,000 personas y Dios lo mandó allá con un mensaje para aquellas personas? Y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia. Él tomó un navío para Tarsis y en el trayecto le sobrevino una tempestad. Oh, muchas veces nos gusta decir que Jonás estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. Y él pudo haberlo estado de acuerdo a la comisión. Pero Dios hace que todas las cosas obren para bien, para aquellos que le aman. Y él le dio un giro al viaje de ese profeta desobediente y lo tornó a una de las más grandes bendiciones que podamos leer. Después que la nave estuvo a punto de hundirse, aquellos hombres le amarraron las manos y los pies y lo echaron de la nave. Y un gran pez vino por el agua y se lo tragó. Y cualquiera sabe que después que un pez come, se va al fondo del agua y descansa sus aletas en el fondo. Alimente sus pececitos dorados. Observe cómo se van al fondo después de haber merodeado a través del agua para obtener lo que quieren comer. Después bajan y descansan sus pequeñas aletas en el fondo. Todos los peces hacen eso. Párrafo 8. Y este gran pez que Dios había preparado, el cual creemos que fue una ballena, cuando hubo tragado a Jonás, se fue directamente hacia el fondo para descansar. De seguro era muy difícil nadar arriba mientras estaba la tempestad, que arrojaba agua de un lado para otro, pero había llenado su panza, así que pensó solo en bajar y descansar. Y muchas veces he pensado cuando escucho a la gente decir, bueno, acepto a Cristo como mi Salvador, pero usted sabe, simplemente yo no puedo vivirlo. O escucho a otro decir, acepto a Cristo como mi sanador, pero no sé, simplemente no puedo ver que mi mano esté mejorando. Mi estómago con la úlcera no se siente nada mejor. Mi cabeza no me ha dejado de doler. Entonces ustedes aceptaron a Jesús solamente con una concepción mental. Cuando usted captura a Jesús en su corazón, a partir de entonces, ningún síntoma le molesta. No importa lo que suceda, usted sigue declarando que la palabra de Dios es verdad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado
El pecado de la incredulidad, servicio realizado en Pembine, Maine, Estados Unidos de América, día 17 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Janet, Dios le bendiga en los párrafos 9 al 16. No le escuchamos, hermana Janet, Dios le bendiga, confirme. Negativo, negativo, hermana Janet, no le escuchamos. María de los Ángeles. A ver, ¿me confirma, hermana Janet? No me escucha nada acá, allá no. ¿Me confirma, hermana Janet? Escucha. A ver, ahora sí la escuchamos. Ya, hermano. Oh, este lugar. Oh, este lugarcito sagrado donde el hombre y Dios se encuentran, así como Moisés estuvo en la parte de atrás del desierto, después de 40 años de buena enseñanza, con los grados más altos que se pudieran otorgar, conociendo su posición como libertador y como hebreo, y sabiendo que Dios lo había llamado para la comisión. Y sin embargo, aprendió más de Dios en 5 minutos en la presencia de la zarza ardiendo que los 40 años que le había enseñado de teología. Él estaba en la presencia de Dios y cualquier hombre que sale al campo a predicar el evangelio no debería salir hasta que haya tenido la experiencia de atrás del desierto. Nadie le podría sacar eso de la mente ni con explicaciones. No importa cuánto tuerza las escrituras y diga esto, aquello o lo otro. Si alguna vez se han encontrado con el Dios cara a cara en el bautismo verdadero del Espíritu Santo, no hay suficientes teólogos en el mundo que pudieran borrárselo de la memoria. Algo sucedió. Usted estuvo allí. Cuando un hombre llega a ese punto, no hay nadie que se lo pueda quitar con explicaciones. Y cuando una persona se encuentra ese lugar en Cristo, esa fe de que le dice, por sus llagas he sido sanado. No pudiera haber suficientes doctores en el mundo diciéndole que está muriendo. No importa cuáles sean sus síntomas, usted lo cree de todas maneras. Párrafo 10. Abraham hizo lo mismo, llamó a aquellas cosas que no eran como si fueran. Él tomó a Dios en su palabra, creyendo que él podía llevar a cabo aquello que había prometido. El problema es que la iglesia de hoy llegamos con la esperanza en lugar de fe. La fe es positiva. La fe no necesita que la animen. La fe sabe de lo que está hablando. La fe es fuerte. La fe tiene pelo. La fe tiene pelos en el pecho. Ella habla y los demás callan. Ni siquiera los síntomas pueden hablar cuando la verdadera fe piadosa está hablando. Tiene el control. Sabe dónde está parada. Ha tenido una experiencia. Escucho a la gente hablar de sus síntomas. Yo pienso en Jonás. Si hubo un hombre que tenía el derecho de quejarse de sus síntomas, ese tendría que ser Jonás. Pensamos que él era un descarriado porque estuvo fuera de la voluntad de Dios cuando falló en hacer aquello que Dios le dijo que hiciera. Entonces él tenía sus manos atadas detrás de él. Él estaba en la panza de un pez.
en medio de un mar tormentoso con un gran tornado encima del océano. Estaba en la panza de la ballena con algas alrededor de su cuello y en vómito. Y si él miraba para aquel lado, era la panza de la ballena. Para cualquier lado que volteara, era la panza de la ballena. Si hablamos de síntomas, él los tenía. Párrafo 11. No hay nadie aquí en esta noche en esa condición. Pero fíjense, en lo que este hombre hizo, pensamos que era un descarriado y que estaba fuera de la voluntad de Dios y que nosotros estamos perfectamente en su voluntad. Y bajo esas circunstancias, él dijo, son vanidades ilusorias. Yo ni siquiera las miraré. Empero una vez miraré hacia tu santo templo, porque él sabía que cuando Salomón había dedicado el templo, había orado esta oración a Dios: si tu pueblo estuviera en problemas en cualquier lugar y mirare hacia este templo santo, entonces tú oirás su oración, Señor, y los librarás. Y él creyó la oración de Salomón y en el templo que había sido edificado por hombres. Y bajo esos síntomas y esa circunstancia, si él podía creer la oración de Salomón y en un templo que había sido hecho por hombres, ¿cuánto más deberíamos nosotros en esta noche bajo estas circunstancias? No para que miremos un templo hecho de manos o un hombre terreno que oró, pero al trono mismo de Dios en donde Jesús está a su diestra con su propia sangre, haciendo intersecciones en base a nuestra confesión, siendo que él murió por ese propósito. Nosotros debemos dejar de mirar nuestros síntomas y llamar a aquellas cosas que son como si no lo fueran. Dios hizo la promesa. Párrafo 12. Y miren lo que Dios hizo por ese profeta bajo esa circunstancia. Él lo mantuvo con vida por 3 días. Ahora, nosotros sabemos que la gente de Nínive adoraba ídolos y el dios del mar más que tenían era la ballena. Y todos los pescadores estaban en la ribera y aquí venía nadando una ballena directamente a la playa y escupió al profeta en la orilla. El dios produciendo un profeta, de seguro que le prestaría atención. Y a medida que él fue predicando por la ciudad, la gente que no sabía diferenciar la mano derecha de la mano izquierda, se arrepintió hasta el punto que les pusieron saco y ceniza a sus animales. Y Jesús se refirió a eso. La gente de Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás. Y él dijo, y uno más grande que Jonás está aquí. Y ellos le llamaron Belcebú. Párrafo 13. Después él les refirió la reina del sur, la cual conocemos como la reina de Sabá. Y ahora, si ustedes miren en sus mapas la distancia entre Palestina y Sabá, miren en los días de Salomón, Dios una vez más estaba trabajando. Él nunca deja a su pueblo sin un testigo. En todas las edades, Dios ha tenido sus dones en su pueblo. Lo repetiré. En todas las edades, Dios ha tenido sus representantes en la tierra. Nunca los ha dejado sin un testigo. Y en los días de Salomón, Dios le dio un don a Salomón. Cuando Dios manda un don como ese, y si la gente lo rechaza, se torna un caos para la gente. Pero si la gente recibe tal don, entonces es una edad de oro.
para esa gente. Y él estaba tratando de decirles que esa era su edad de oro, pero no lo podían recibir. Él dijo, yo he venido y he hecho las obras de Dios ante ustedes y no me creen. Él dijo, observen lo que sucedió en los días de Jonás y observen lo que sucedió en los días de Salomón. Ahora, tomemos eso por solo unos minutos y veamos los días de Salomón. Párrafo 14. Cuando Dios le dio a Salomón el don de discernimiento y todo Israel se concentró alrededor de él, ¿no sería grandioso si hoy en el día todas las iglesias se concentraran alrededor del gran don de Dios, el Espíritu Santo? ¿No sería maravilloso si pudiéramos olvidar nuestras diferencias y denominaciones y simplemente concentrarnos alrededor del don más grande que Dios haya enviado a la tierra, el Espíritu Santo? Su hijo murió para que pudiera venir. ¿Están diciendo que el Espíritu Santo es un don más grande que Cristo? Por Cristo vino el Espíritu Santo. Cuando ellos le llamaron Belcebú, él dijo, ustedes dicen eso en contra de mí. El Hijo del Hombre, yo les perdono, pero cuando el Espíritu Santo venga y haga la misma cosa, una palabra en contra no les será perdonada en este mundo ni en el mundo entero. Y este día es más grande que aquel día, el Espíritu Santo obrando universalmente en su iglesia. ¿Y no sería maravilloso? Sería como fue en los días de Salomón, y cualquiera sabe que ese fue el milenio de oro de Israel. En los días de Salomón fue cuando construyeron el templo. Todas las naciones le tenían temor. Párrafo 15. Y hoy en día, cuando tenemos tanto miedo y los satélites en los cielos, me di cuenta que Rusia subió uno allá de manera exitosa, que pesaba más de una tonelada. Uno de estos días vamos a despertar y estamos edificando refugios por todas partes. ¿De qué les va a servir ese refugio? Cuando una bomba de hidrógeno. Tuve el privilegio de platicar recientemente con uno de científicos. Él dijo, hermano Branham, esa bomba haría un hueco en la tierra de 175 pies de profundidad, 50 metros, con una circunferencia de 100 millas, 241 kilómetros. ¿Qué sucedería si usted estuviera a 500 pies, 152 metros bajo tierra? Pues la conmoción le estallaría cada célula de sangre de su cuerpo. ¿Qué sucedería si usted estuviera a 100 millas, 241 kilómetros de distancia? De todas maneras, causaría lo mismo. Dios ha hecho uno. Dios ha hecho uno. No hay escondite aquí bajo, excepto uno. Y nosotros tenemos un refugio antibomba. No está hecho de acero o no está construido bajo tierra. Está hecho de plumas. Bajo sus alas permanecemos y seremos raptados antes de que estas cosas acontezcan, seguro y protegidos. Y para terminar, párrafo 16. Y vemos que Israel estaba seguro mientras estuvieran concentrados alrededor de su Dios. Y esto debió haber generado curiosidad por todas partes. Las personas que pasaban veían la unidad y la unión de Israel, y eso se dispersó de nación en nación. Sería de la misma manera en nuestra gran, hermosa y encantadora nación de América de hoy. Si todas las iglesias se juntaran y los cristianos juntaran sus corazones, si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se juntaren o oraren, entonces yo iré desde los cielos. ¿Acaso no sería el temor más grande de Rusia haya sentido al
enterarse de toda la cristiandad de América? ¿Se ha unido como uno solo? Por supuesto que sí. Nadie puede luchar contra Dios. Israel está unido de esa manera y no tenía guerras. Todos le tenían temor, no temor de Israel, pero temor de su Dios. Amén, mis amados hermanos. Amén, amén, hermana. Janel, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, el pecado de la incredulidad, mensaje predicado en P. Maine, Estados Unidos de América, día 17 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 17 al 24. Dios le bendiga, hermana. Hermano, Dios le bendiga. Del año 58-05-17, el pecado de la incredulidad. Párrafo 17. Y esos transeúntes de diferentes partes del mundo iban de lugar en lugar, y las noticias llegaron justo hasta Saba. Todos los que pasaban le decían a la pequeña reina del lugar: oh, deberías ir a Israel. Dios les ha enviado un gran don y funciona. Yo estaba presente cuando lo vi manifestarse. Qué emocionante debió haber sido eso. Y ustedes saben, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y cuando la pequeña reina seguía escuchando lo que diferentes personas le contaban sobre que había un don en aquel lugar que había ungido a un hombre con un gran don. Perdón, que había un Dios en aquel lugar que había ungido a un hombre con un gran don. Su corazón empezó a tener un anhelo. La Escritura dice que vosotros sois la sal de la tierra. Y si ustedes quieren que la gente tenga sed de Cristo, solamente sean muy salados. Eso es todo lo que la iglesia tiene que ser. La sal produce sed, pero si la sal ha perdido su fuerza, la iglesia ha perdido su fuerza y simplemente se ha convertido en una denominación, entonces no sirve para nada, solo para que hablen de ella y que los hombres la pisoteen. ¡Qué día en el que estamos viviendo! ¡Qué reprensión para la gente! Pero la prosperidad lo ha causado. Párrafo 18. Ahora noten, y eso causó que la pequeña reina deseara ir para allá y ver al respecto. Ahora, recuerden, ella era pagana, una atea, y para poder averiguar al respecto, porque algo en su corazón le empezó a decir que aquello debía ser algo verdadero. Vean, ella pertenecía a la iglesia y ella tenía sacerdotes y obispos y demás, pero toda su iglesia era tan intelectual, solo un montón de teología. Y ella había escuchado que había un don que estaba vivo y se manifestaba a sí mismo. Dios, ten misericordia. ¿Qué bien le hace a usted un Dios histórico? Si él no es el mismo hoy, si el fuego de Pentecostés no está bueno hoy como lo fue entonces, ¿qué bien nos hace hablar acerca de ello? ¿Qué si un hombre se estuviera congelando a morir y usted le pinta un fuego y le dice que un día ese fuego quemaba? Eso no hace que él se caliente. Él no quiere un fuego histórico pintado. Si él se está congelando, él desea un fuego ardiente. Y si la gente que lee la Biblia no quiere algo,
un Dios que vivió en el día que pasó, tengamos un Dios de hoy, quien es el mismo que era entonces. Nosotros necesitamos un Dios en tiempo presente, que bien nos hace predicar la Biblia si Dios calla y no responde su promesa. ¿Qué bien le haría alimentar su canario con vitamina B, vitamina A, para que sus alas sean más fuertes y mantenerlo en una jaula todo el tiempo? Usted no lo deja salir. ¿Qué bien le hace las vitaminas? ¿Qué bien hacen todos los seminarios y escuelas de teología y nuestros grandes predicadores con DDD, PhD y LLD? Para bien, ¿qué bien hace eso? Si todo se acerca de, es acerca de un Dios histórico que no vive y actúa igual hoy, y como ellos enseñan de cómo fue. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, por siempre. Él no está muerto, Él se levantó de los muertos y vive por siempre, siempre presente, omnipresente, por la eternidad. Ese es el Dios del que nosotros creemos oír. Ese es el Dios que cada hijo elegido de Abraham desea oír y del que quiere saber. Párrafo 19. Cuando aterricé en la India, un obispo de la iglesia Cuando aterricé en la India, un obispo de la iglesia metodista y muchos de ellos nos fueron a recibir, dijeron: hermano Brana, hermano Brana, no venga por acá como misionero. Nosotros sabemos más de la Biblia de lo que ustedes, yanquis, pudieran alguna vez saber. Y eso es verdad. Es un libro del este. Nosotros estamos tratando de entenderlo como una educación del este. Él dijo: pero lo que hemos oído es que Dios los ha visitado a ustedes, yanquis, con un don que hará a Dios real y hará que su Biblia viva otra vez. Eso es lo que queremos ver. Fue en esa ocasión cuando miles de miles aceptaron a Cristo en una sola vez. Ellos quieren una viva realidad. Si Dios fue tan grande en otra edad, ¿por qué no es el mismo entonces esta noche? ¿Qué bien nos haría si Él es de la historia y no del presente? Párrafo 20. Esta pequeña reina tenía el mismo tema. Tenemos dioses en el templo que se supone que hubo un tiempo en que existieron. Tenemos a los sacerdotes mejor educados que existen, pero hablan y sus dioses no le responden. Pero he oído que hay un Dios, que viene por el oír. He oído que hay un Dios que ama a su pueblo y se está manifestando él mismo entre su pueblo. Me gustaría ir a verlo. Oh, esa bendita sed santa en el corazón de un hombre o una mujer que tiene sed de justicia. La escritura dice que ellos serán hartos. Ahora, fíjense en lo que ella tuvo que hacer. Bueno, si hubiera ido a su sacerdote y él le hubiera dicho: ¿me podría disculpar por unos meses? Deseo ir a Israel y ver si está vivo este Dios del cual están hablando, que ha enviado un don a su siervo llamado Salomón. Me gustaría ir para allá y verlo siendo manifestado. Bueno, por supuesto que aquellos sacerdotes no le hubieran dejado ir. Tú sabes, nuestra iglesia no tiene cooperación con aquel avivamiento, pero si esa gran sed santa está en el corazón de la mujer, ella de todas maneras iría. Eso es correcto. Nada se interpondría en su camino. Párrafo 21. Así que Dios le había estado hablando al corazón de la damita y ella sabía que iba a ser excomulgada.
Pero, ¿de qué la excomulgarían? ¿Qué iba a perder? Ella solamente tenía un montón de credos y ahora iba en camino porque ella iba escuchando que había un Dios que estaba vivo y que obraba en medio de su pueblo. Y ella empezó a prepararse. Miren, en primer lugar, debía enfrentar muchas cosas en su contra. En primer lugar, porque era mujer. Otro lugar sería otra cosa, es que era un viaje muy largo de su país al país donde estaba el don. Si ustedes cuentan las millas, se estima que tardó 3 meses en llegar al lugar y no iba en un Cadillac con aire acondicionado, pero en la espalda de un camello. Con razón Jesús dijo, ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Nosotros ni siquiera cruzamos la calle para escucharlo, con Cadillac y con todo tipo de transportación. Y cada uno de nosotros nos vamos a parar en el día del juicio con esa mujer. A ella le esperaban 3 meses en la espalda de un camello, pero ella estaba determinada a ver si era cierto o no. Si su sacerdote le hubiera dicho que ellos no iban a cooperar, bueno, eso lo hubiera concluido, pero iba a ir a verlo por ella misma. Ella lo iba a hacer como dijimos en el mensaje de anoche cuando Natanael o Felipe le dijo a Natanael, ven y ve si algo bueno puede salir de Nazaret. No se quede en casa criticando. Venga a averiguarlo. No sea un crítico. Siéntese. Tome la escritura y vea si es correcto. Esa es la única manera de conocer la verdad. Escudriñad las escrituras, porque en ella os parece tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Párrafo 22. Así que la pequeña mujercita dijo en su corazón, voy a ir para allá y voy a averiguar por mí misma. Y si es así, yo lo voy a respaldar. Ella llevó consigo camellos llenos de oro y piedras e incienso y mirra y toda suerte de regalos costosos. Y si en verdad es Dios, es digno de ser respaldado. Si no es Dios, no vale la pena apoyarlo. La mujer tenía algo. Ahora, tenía que ser real. Ella dijo, tengo unas cosas en mi corazón, voy a ir a averiguarlo. Así que ella cargó sus camellos y alistó a todos sus siervos. Miren, aquí hay otra cosa que ella tuvo que enfrentar. Con todo ese oro en los camellos y esas piedras carísimas, y estaba el desierto que debía atravesar durante 90 días, 3 meses, sobre un camello. Y en el desierto los hijos de Ismael andaban por el lugar y eran ladrones. ¿Qué cuadro sería para aquellos que tan fácil hubiera sido ir tras la mujercita con su caravana de unos cuantos soldados, eunucos, guardias del templo, y haberlos asesinado? Pero ustedes saben, hay algo tocante a la fe. No conoce temor. Si la fe los está llamando, no consideren el temor ni la duda. Ustedes solo avancen. Dios les está llamando. Nada puede detenerlos. Aleluya. Ella nunca pensó en el temor porque iba en camino a ver a un Dios vivo y verdadero que se estaba manifestando. Él mismo. Párrafo 23. Y ella salió con los camellos y cuando llegó a la puerta, ahora ella no fue solo por ir. Y ella instaló sus tiendas y a la siguiente mañana ella tomó su posición para mirar el don de Dios obrando. Ella dijo, ahora ha llegado la hora, he venido desde muy lejos, así que vengo ahora a ver si ese don en verdad obrará o no. Y ella no llegó para quedarse solo por un par de horas, ella no vino solo para un servicio, ella dijo, ahora, entraré y me sentaré y a la primera que el predicador diga algo que mi iglesia no enseña, me levantaré y saldré a toda prisa. Eso muestra ya sea analfabetismo o mala educación
o una mente controlada por el diablo. Esa actitud es lo único que declara. Ella llegó, no importa qué tan diferente se mirara, ella iba a ver si funcionaría. Nosotros podemos hablar de muchas cosas, pero ¿funcionará? Es lo siguiente. Así que ella acampó por fuera de la puerta. Me gusta eso. Quédense hasta que haya terminado. Averigüe al respecto. Puedo verla con los rollos, leyéndolos, viendo las promesas que Dios había hecho, mirando si estas cosas se compraban con aquel. Perdón. Mirando si estas cosas se comparaban con ello. Allí se encontraba ella. Párrafo 24. ¿A quién piensan que pusieron en la primera mañana cuando la pequeña reina se sentó en la puerta de atrás de la congregación y vio un hombre o una mujer o alguien que vino ante Salomón, siendo solo un hombre, y vio el gran don de discernimiento funcionando? Ella debió haber dicho, exactamente de esa manera fue el que lo escuché. Y ella se quedó días tras días hasta que le tocó su turno. Y cuando se paró ante Salomón, el don de Dios trabajó en ella, porque dijo que Salomón le declaró cada pregunta que ella tenía en su corazón. Y ella lo creyó y se paró entre la gente públicamente y abiertamente y dijo, todo lo que había escuchado acerca de ti es la verdad. Y más de eso que he escuchado es la verdad. Jesús dijo, ella se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará porque vino de los fines de la tierra para ver un don como ese, que del día de hoy cuando tenemos la experiencia de ella. Hemos tenido miles de años después todo tipo de experiencias de un don, de un Dios vivo. Dios todavía vive. Él es igual de real hoy como lo era entonces. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 25. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, El pecado de la incredulidad. Mensaje predicado en Maine, Estados Unidos de América, día 17 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 25 al 32. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lecturar el mensaje El pecado de la incredulidad del año 58-05-17, párrafo 25. Cuando él se dio a conocer a Felipe, cuando Pedro vino a la reunión y él le dijo, tu nombre es Simón o Cefas y el nombre de tu padre es Jonás. Y cuando fueron por un hombre y lo trajeron ante Jesús, le dijo, tú eres un israelita en el cual no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué dijeron aquellos que se pararon junto con los judíos? Ese es Belcebú, él es un adivino. Cuando él fue a Samaria y la mujer salió a beber junto al pozo o para sacar agua, cuando Jesús le dijo a ella, mujer, dame de beber, ella dijo, no es costumbre que los judíos le hablen a los samaritanos, yo soy una mujer de Samaria. Y él dijo, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Él habló con la mujer hasta que encontró cuál era su problema y dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo. Dijo, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo. Bien has dicho. Ella no dijo que él era un diablo o un Belzebú. Voy a citar esto de nuevo. Ella sabía más de Dios que el 90% de los predicadores de los Estados Unidos sabe en esta noche. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Ella estaba habituada a lo espiritual, le había sido enseñado. Sabemos nosotros los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él que habla contigo.
Ella corrió a su propia ciudad, Samaria, y dijo: Vení y ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Cristo? Eso no se llevó a cabo entre los gentiles en aquellos días. Está sucediendo ahora. Esa fue la manera en la que él se declaró a sí mismo en aquel entonces. Párrafo 26. Ahora, si la reina de Sabá se parará con aquella generación y la condenará, oh personas, escúchenme, si la reina del sur dijo, Jesús se parará y condenará a aquella generación, y nosotros hemos tenido 2000 años de enseñanza sobre eso, y aquí está él haciendo las mismas cosas esta noche, ¿qué hará ella con esta generación cuando testifique? Piénsenlo, nosotros que decimos que somos buenos y que vamos a la iglesia, ¿qué es pecado? Es incredulidad. No importa qué tan religioso sea usted, es tan bueno que no haría esto, eso o lo otro. Los mahometanos son igual, los budistas son igual. Una cosa es la religión y otra la salvación. La religión es una cubierta, la salvación es un don de Dios. Ella se levantará y condenará esta generación, porque ella se paró cuando vio el don de Dios trabajando a través de un hombre. Ella dijo, eso es la verdad, y ella aceptó a Jehová como su Dios. Luego el eunuco, llevando el mensaje después de Pentecostés a la gente del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, la venida del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer usted si Dios toma su postura y usted toma su postura? Párrafo 27. Hace unos años, en el centro de los Estados Unidos, había un predicador que se llamaba Daniel Greenfield, un gran y poderoso ministro. Muchos de ustedes clérigos han leído su libro, y una noche él tuvo un sueño, y en esta cierta noche que soñó, él pensó que había muerto y que se había ido al cielo. Y cuando llegó a la entrada, el portero salió y le dijo, ¿quién se está acercando al lugar? Y él dijo, yo soy Daniel Greenfield, y un evangelista de los Estados Unidos. Dijo, solo un momento, señor Greenfield, veré si puedo dejarlo entrar. Si su nombre está en el libro, todo estará bien. Él buscó en el libro, regresó y le dijo, señor, lo siento, pero su nombre no está en el libro. Usted debe irse de aquí. Oh, dijo él, seguramente que se ha equivocado. Yo he predicado el evangelio, he vivido una vida buena. Dijo, seguramente mi nombre está en el libro. Lo siento, él dijo, no se encuentra aquí. Le preguntó, ¿qué debo hacer entonces? Respondió, puede apelar su caso en el gran juicio del trono blanco. Bueno, él le dijo, no tengo otra alternativa, entonces debo hacerlo. Párrafo 28. Y él dijo que parecía como que comenzó a moverse por el aire a una velocidad increíble y llegó a la presencia de la luz, y a medida que la luz se hacía más brillante, empezó a ir más despacio, deteniéndose. Después de un rato, se detuvo completamente. La luz no salía de ningún cierto lugar, pero estaba por todo su alrededor. Oh, él dijo, qué sensación el estar parado en esa presencia. Y una voz salió de la luz y dijo, ¿quién se está acercando a mi trono? Como un gran trueno que salía. Y él dijo, oh Jehová Dios, soy el evangelista Daniel Greenfield. Fui rechazado en las puertas del cielo y se me pidió que apelara mi caso a tu justicia. Muy bien, él dijo, te voy a juzgar por mi ley. Y él dijo, Daniel Greenfield, ¿alguna vez dijiste una mentira? Él dijo, hasta ese tiempo yo pensaba que había sido por lo menos un hombre honesto, confiable. Pero dijo, oh, pero en esa presencia me di cuenta que había dicho muchas cositas que estuvieron un poco torcidas, que fueron de doble sentido. Él respondió, sí, señor, he mentido. Él dijo, Daniel Greenfield, ¿alguna vez robaste? Él dijo, de todo lo que yo pensaba que había sido, pensaba que por lo menos había sido honesto, pero en la presencia de esa luz recordé un pequeño trato que hice que turbió. Párrafo 29. Hermana, antes, ante su iglesia, ante sus vecinos, ante la presencia de su pastor, podría verse muy bien, pero espere
a estar en la presencia de esa luz perfecta. Entonces dijo que él escuchó otra voz, la voz, y dijo, Daniel Greenfield, mi justicia demanda perfección. ¿Fuiste perfecto en tu vida? Dijo, no, señor, no fui perfecto. Y dijo, estaba ya listo para escuchar ese gran estruendo. Dijo, parecía como si mis huesos se hubiesen desconectado y estaba como temblando, como si no pudiera detenerlo. Dijo, entonces escuché una voz. Era la voz más dulce que alguna vez haya escuchado. Dijo, ninguna madre pudiera hablar así. Y dijo, volteé para mirar y vi el rostro más dulce que alguna vez haya visto. Y dijo, él caminó hacia mí y puso sus brazos a mi alrededor. Y él dijo, padre, eso es verdad, Daniel Greenfield no fue perfecto en su vida, pero hay una cosa que hizo en su vida. Él se paró por mí en la tierra. Perdón. Así que aquí en el cielo yo me paro por él. Párrafo 30. Me pregunten esta noche, amigos, mientras que somos un grupo de gente, tal vez encarándose uno al otro por última vez como mortales, si usted muriera esta noche, ¿quién se parará por usted? ¿Su iglesia? ¿Su pastor? ¿Su mamá? ¿Su papá? Permítame presentarle a uno. Si ustedes se paran por él en esta noche, él se parará por ustedes entonces. Piénselo por un rato mientras inclinamos nuestro rostro solo por un momento de oración. Antes de orar, quiero que sean muy honestos, jóvenes y ancianos, en la solemnidad de este minuto. ¿Alguna vez se han encontrado con él cara a cara y le han dicho sobre sus pecados y cómo él les ha perdonado sus pecados? Quizás se han unido a la iglesia. Eso está bien. Quizás usted se ha bautizado de acuerdo a su credo o lo que sea. Pudiera usted sabérselo todo el catecismo y usted pudiera ser un buen erudito de la escritura, pero ¿le conoce a él? Si no lo conoce, ¿podría ser muy honesto ahora con Dios? Y si no lo ha sido y Dios le está hablando ahora a usted, Dios, el Espíritu Santo que está en presente, si él le está hablando ahorita mismo diciendo, hijo, tú sabes que estás mal, si te dieras un ataque al corazón, esta noche murieras. Tú sabes que no podrías pararte en mi presencia. Acepta a mi hijo ahora. Y al levantar su mano, solo diga, Dios, acuérdate de mí. Yo quiero ahora de tu misericordia y por medio de mi mano quiero decir que yo me pararé por ti. Y si tú me ayudas ahora, levantaría su mano por todo el edificio. Dios le bendiga y a usted y a usted. En los balcones que están aquí a mi izquierda, levanten su mano. Dios ten misericordia en el balcón que está a mi derecha. Ahora no se avergüencen. Si usted, Dios le bendiga, hermana, si ustedes se avergüenzan de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre y de los santos ángeles. Piénsenlo, no importa qué tan bueno sea o qué tanto hayan hecho, eso no significará nada en la presencia de Dios. ¿Usted se para por Cristo o no se para por Cristo? Párrafo 31. Una 20 o 30 manos fueron levantadas. ¿Pudiera ver una más, solo por un momento? Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, le voy a pedir al organista si nos pudiera dar un acorde en el órgano. Que los cristianos oren. Dios le bendiga aquí, hermana. Que nadie mire, solo mantenga sus rostros inclinados. Ahora, amigo, en la presencia de Dios, conociendo esto, que un día voy a tener que pararme a su lado y dar cuenta por el mensaje de esta noche, y usted también tendrá que hacerlo. Le estoy ofreciendo en esta noche, por la gracia de Dios, a Jesucristo, que quita el pecado del mundo. ¿Se parará por él esta noche para que él se pare por usted en aquel día? Dios le bendiga, Señor, de aquel lado. Eso es bueno. ¿Alguien más que pueda levantar la mano y decir, Dios ten misericordia de mí? Ahora depende de ustedes. Dios le bendiga, Señor. Esa es una muy buena postura. Dios le bendiga aquí, hermana. Joven, mujer, Dios le bendiga, Señor. En la parte de atrás, Dios ve su mano. Ten misericordia de mí. Oh Dios, yo realmente te necesito. Párrafo 32. Deseo decir algo. Con sus rostros inclinados, todos orando. Nadie sabe, joven o anciano, cuándo es que partirá. Pero está establecido para los hombres que mueren
una vez y después el juicio. ¿No sería triste que usted llegue allá y se dé cuenta que ha estado equivocado? Dios le bendiga. A la dama que está aquí, él verá sus manos, solamente estoy esperando un minuto. No sean insensibles, sean de un corazón blando. Ustedes saben que el mundo, la así llamada iglesia, ha puesto su corazón en esos viejos programas de televisión y la radio, y programas sin censura y leyendo revistas de cosas, casos de la vida real, al punto que sus corazones están insensibles y negros. No tienen más ternura, no tienen más lágrimas, las mujeres ya no se sonrojan, no sienten más vergüenza frente al hombre. ¿No es un tiempo lamentable? Pero esto tiene que venir antes de que cierto Sputnik satélite haga su trabajo. Dios dijo que así sería. Oh, si usted está en esa condición esta noche, amigo pecador, ábrese camino más allá de eso y acepte a Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para todos nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que nos ha puesto Dios en vuestro camino. Continuamos. El pecado de la incredulidad. Servicio presentado en Payne, Maine, Estados Unidos de América, día 17 de mayo del año 1958. Para continuar, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga, en los párrafos 33 al 40. Confirme, hermano Luis Miguel. Buen día, hermano. Párrafo 33. Hace un tiempo estaba hablando con una joven, me sentí guiado a decirle algo, y le dije, hermana, después de que el servicio había concluido, le dije, quisiera venir a Cristo. Ella dijo, yo pertenezco a la iglesia y siquiera que alguien me hablara, yo me conseguiría un pastor que tuviera algo de sentido común. Dijo, no traten nunca de avergonzarme. Le dije, muy bien, lo siento. Nadie sabe esto más que usted y yo. No fue mi intención avergonzarla. Yo solamente le pregunté porque me sentí guiado a hacerlo. Estando parados al lado de un pequeño rosal, al lado de la iglesia bautista que está allá en Nashville, Tennessee. Nunca olvidaré esa noche, el viento soplaba, la luna estaba brillando y ella se dio la vuelta con sus pequeños labios pintados y su naricita y se escabulló. Se fue al encuentro de un montón de muchachos. Como un año después pasé por la misma ciudad, estaba teniendo una campaña en el lugar y mientras caminaba por la calle vi a una jovencita caminando por la calle con sus falditas tan terribles. Yo la miré y pensé, seguramente que no es ella, y me di la vuelta y empecé a seguirla. Ella me miró mientras pasaba y la alcancé. Ella dijo, hola, predicador. Yo dije, ¿cómo está? ¿No es acaso usted? Ella dijo, sí, lo soy. Ella se detuvo, buscó algo en su bolso, sacó un cigarrillo y dijo, tome uno. Yo le dije, vergüenza le debería dar. Ella dijo, bueno, quizás quiera tomar un traguito de mi botella. Le dije, ¿sabe tu papá que haces esto? Un diácono de la iglesia. Y ella respondió, quiero decirle algo, predicador. ¿Se acuerda de aquella noche que usted me habló junto al rosal? Le dije, nunca lo olvidaré. Ella dijo, ese fue mi último llamado. Y esta es la declaración de esa jovencita bonita, dijo. Ella se envolvió en esta cosa moderna del rock and roll, de los adolescentes. Y ella dijo, predicador, mi corazón está tan endurecido que pudiera ver el alma de mi madre cocinándose en el infierno como un panqueque. Y me reiría de eso. Ya había cruzado la línea entre misericordia y juicio. Oh, no, no lo haga, amigo. Joven, ¿no aceptarían a Cristo en esta noche mientras esperamos un momento más?
levante en sus manos, podrían decir, sé misericordioso, Dios le bendiga, eso es bueno, eso está muy bien. Muchos más han levantado su mano, qué bueno. Entonces oremos, eterno y bendito Dios, sabemos que no solamente es para estar parados aquí es en esta noche en la reunión, la palabra de Dios ha sido predicada y el Espíritu Santo está presente y escrito está, nunca con ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere primero. Muchas manos han sido levantadas, eso muestra que han tomado una decisión. La ciencia dice que sus manos deben colgar, pero hay un espíritu en ellos que desafía las leyes de la ciencia y levantaron sus manos para hacer una decisión ante su Hacedor. Ellos son los dones de amor de Dios y son los dones de amor a Cristo, que Dios le entrega a Cristo. Ningún hombre lo puede arrebatar de su mano. Tú les das vida eterna y los levantarás en el día final. Concédelo, Señor, que sus almas puedan endulzarse y recibir toques de miel por medio de la presencia del Espíritu Santo, hasta que la muerte los libere y lleguen a la presencia de Dios, cubiertos con su sangre, lavados y con nuevos y como nuevos otra vez. Señor Dios, permite que el Espíritu Santo lo haga ahora mismo y que los presente ante el Señor Jesús como santificados personas bautizadas en el cuerpo de Cristo. Te lo pedimos en su nombre, para su gloria. Amén. Cantemos nuevamente un verso del himno. Salvador, Salvador, escucha mi humilde clamor. ¿Cuántos se sienten muy bien? Solamente levanten sus manos. Sientan que Dios está aquí. ¿Acaso no aman simplemente la presencia del Espíritu Santo? Ahora, en santidad, con reverencia y espiritualidad, levantemos nuestras manos y cantemos ese himno precioso antiguo de Fanny Crosby. No me pases, tierno Salvador, yo mi humilde clamor, mientras otros tú bendices, tú no pases de mí, tú el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí, ¿a quién tengo en la tierra aparte de ti, o en el cielo sino a ti? Cantémosle ahora, no me pases, tierno Salvador, y oye mi humilde clamor, mientras otros tú bendices, no pases de mí. Simplemente no le aman a él. En este momento el mensaje ha terminado, ahora es el tiempo de la oración, adoración. Cantemos ese glorioso himno de antaño de la iglesia. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz, escucha mi oración. Dame tu bendición, llene mi corazón, tu santa luz. ¿Cuántos lo saben? Cantémoslos ahora en el espíritu de oración, mientras ustedes simplemente oran al Señor. Muy bien. No me pases, tierno Salvador, oye mi humilde clamor, mientras otros tú bendices, no pases de mí. Siendo que resultó de esta manera, me pregunto, ¿hay alguien en el edificio que esté tardando en levantar sus manos y que debió haber levantado su mano hace un rato y que ahora en verdad quiere que Dios haga algo por usted? Levante su mano, lo hará. Dios le bendiga. Dios no comete errores, ustedes saben. Dios le bendiga, hermana. Que Él le conceda eso. Vean, Dios no comete errores. Él es perfecto en todo lo que hace. Si nosotros tan solo seguimos la guianza del Espíritu ahora, mi fe espera en ti. Muy bien, hermano, por favor, todos juntos. Ahora, mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Ahora, levanten nuestras manos ahora. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Hay algo al respecto cuando adoramos en el Espíritu, la bondad y la gente de la paloma, el Espíritu Santo trayendo paz. Simplemente cantemos otro verso del himno. Arruda li iré, solamente mírenlo a él ahora, y pruebas hallaré, mi guía sé. Libérame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad tuyo seré. Señor Dios, mientras que la música se escucha dulcemente y la gente taranea este lindo himno antiguo de nuestros padres, cantaron hace años que ya se han ido a la gloria y a tu presencia, que los ángeles tomen su posición y su lugar en esta noche, entre las filas de esta gente, y ayúdanos para reconocer tu omnipresencia, la presencia del Espíritu Santo, y concédenos, Señor, nuestro deseo del corazón, y permite
que cuando estemos listos para dejar este edificio en esta noche, que podamos decidir como aquellos que venían de Maús después de la primera resurrección. Mientras caminaban hablando de la escritura y Jesús se les apareció y ellos no sabían quién era él, pero él caminó con ellos y los consoló con la escritura de ese día. Y cuando llegó la noche entraron a un edificio y le pidieron que entrara. Eso es lo que nosotros hemos hecho, Señor. Y cuando tú cerraste la puerta y te sentaste con ellos, tú hiciste algo igual como lo habías hecho antes de tu crucifixión. Ellos te reconocieron con el milagro que tú les hiciste y tú desapareciste de su vista. Pero rápidamente corrigieron y dijeron, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras él nos hablaba por el camino. Ellos se fueron con los suyos y les declararon que habían visto al mismo Jesús que había sido crucificado y que había resucitado y estaba haciendo las mismas cosas que él hizo antes de su crucifixión. Señor, haz lo mismo para nosotros esta noche. Concédelo. Danos una escritura ahora y trabaja, Espíritu Santo, por medio de esta escritura, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si por favor pueden permanecer muy quietos por unos cuantos minutos, ¿cuántos de los que están en la divina presencia nunca han estado antes en una de mis reuniones? Veamos sus manos. Oh, vaya, el 90% del público. Me imagino que esta noche el doctor Bale, yo no soy un predicador, ustedes saben eso, pero Dios me ha dado otra manera de trabajar con su iglesia y por medio de un don del Espíritu Santo, y les voy a dar una escritura que probablemente él se las ha dicho muchas veces. ¿Cuántos saben que Jesús mismo dijo que no podía hacer nada en sí mismo, sino lo que miraba al Padre hacer? En San Juan 5:19, entonces Jesús nunca hizo un solo milagro hasta que él miraba por visión al Padre, haciéndolo primero de acuerdo a su palabra. Eso es correcto. Cuando Felipe vino a él, él fue a Natanael y lo trajo de regreso y dijo a Natanael, a quien había hallado Jesús, y Natanael no podía creerlo. Pero cuando él llegó a la presencia del Mesías, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño, y pudiera haber sido un árabe, pudiera haber sido un griego, y pudiera haber sido un cualquier otro. Todos ellos se vestían igual, pero Jesús supo que él era un judío y que era un hombre justo y honesto. Y el hombre le preguntó a él, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, entonces, que Felipe, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol te vi. Eso había sucedido un día antes, a 15 millas de distancia, 24 kilómetros. Y cuando él hizo esto, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Él hizo lo mismo con varios. ¿Cuántos saben que de esa manera él se declaró a sí mismo en los días pasados? ¿Cuántos saben que él prometió que las obras que él hizo, su iglesia, las haría también? Un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo, ese es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y con el Padre como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Y el Padre que lo envió iba con él y estaba en él. El Jesús que envía a la iglesia va con ella y está en ella. ¿Cuántos saben que ese Jesús que estuvo aquí en la tierra era el ángel del Señor que estaba en la columna de fuego, que guió a los hijos de Israel a través del desierto? Todos los estudiantes bíblicos saben eso. Ellos dijeron, tú eres eres un hombre que aún tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tienes demonio. Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y esa era la columna de fuego que estuvo en la zarza que habló con Moisés. Cuando él estuvo aquí, Dios y Cristo estaban unidos en uno, en un cuerpo llamado Jesús. Y después, cuando la obra de la tierra hizo las cosas que él hizo, dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Eso es correcto. Entonces, lo que haya sido antes de que fuese carne, él regresó a eso, es de acuerdo a su palabra. Después de su muerto,
de su muerte, sepultura y resurrección. Y ascensión, Pablo, Saulo, mejor dicho, iba camino a Damasco a arrestar unas personas que estaban haciendo demasiado ruido. Y comportándose de cierta manera, así que justo antes de que llegara a Damasco, una luz que apareció, que resplandeció de su rostro, y lo cegó, y una voz clamó y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él dijo: Yo soy Jesús. Eso es verdad. Entonces él había regresado a ser la columna de fuego otra vez. Eso ocurrió, vino de Dios y regresó a Dios. Ahora, si vemos yo les digo, escóndanme a mí de la fotografía. Yo no soy yo. Ellos se han contado al respecto, hasta aquí en Washington D.C., como él. Único ser sobrenatural que haya sido fotografiado en toda la historia del mundo. Párrafo 41. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga. La lectura continuamos y para concluir este glorioso mensaje, el pecado de la incredulidad. Servicio realizado en Maine, Estados Unidos de América, día 17 de mayo del año 1958. Voy a concluir en los párrafos 41 al 52. Miren, Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, la vid no produce los frutos, los pámpanos producen el fruto, y las ramas ciertamente llevarán el fruto de la vid. ¿Es eso verdad? Si están injertadas o lo que pudiera ser, tiene que llevar la vida de la vid, porque está viviendo de la vid. Jesús dijo: Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Bueno, entonces, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, entonces pedid lo que queréis y os será hecho. Entonces, fíjense, ¿un árbol de durazno producirá duraznos? Una vid producirá uvas, una de sandía producirá sandías. El Espíritu de Cristo producirá la vida de Cristo. ¿No dice la Escritura que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Si Él se declaró a sí mismo de esta manera, como acabamos de decir, ante judíos y samaritanos, y prohibió que se hiciera ante los gentiles. 2000 años de teología de la iglesia gentil, ustedes pueden ver a dónde nos ha conducido. Pero, ¿acaso no está obligado a declararse Él mismo ante los gentiles igual como Él lo hizo con aquellos? Como dije anoche, Dios no hace cada vez más inteligente. Su primera decisión es perfecta y es para siempre. Cuando se levanta la ocasión y Dios actúa, y esa misma ocasión se vuelve a levantar. Dios tiene que actuar de la misma manera en la que Él actuó la primera vez, o Él actuó mal la primera vez. Él no puede ser diferente. Él tiene que permanecer siendo el mismo. Párrafo 42. Permítame darles otra escritura ahora. Algo me viene al corazón. La noche anterior llamamos las tarjetas de oración a las personas que tenían tarjetas con números y subieron a la plataforma. Y el Señor Dios estuvo aquí para dar a conocer y sanar a la gente de la misma manera que Él lo hizo en el principio. Todos los que estuvieron aquí levanten sus manos y que saben que es la verdad. Les voy a dar otra escritura en esta noche. Y vamos a diferente, si el Señor lo permite. Ahora, hubo una mujercita débil en la Biblia que pensaba y creía que, aún sin haberle visto que él era el Hijo de Dios. Como pueden ver, depende de la manera en la que usted aborda a Dios que trae los resultados. Como he dicho, hubo un trapo romano que pusieron alrededor de su cabeza y le golpearon en la cabeza con un palo y dijeron: Profetiza, dinos quién te pegó y te creeremos. Él no sintió nada de virtud. Pero había una mujercita que se abrió paso entre la multitud, que tocó su vestidura, porque decía entre sí: Si tocare tan solo su vestidura, seré sana. Una mujercita que tenía flujo de sangre hacía ya muchos años. Nada le podía ayudar. Y cuando ella le tocó, se fue entre la audiencia. Tal vez se sentó o se quedó parada, no sé, pero de todas maneras se encontraba entre la multitud. Jesús se detuvo y dijo: ¿Quién me ha tocado? ¿Cuántos conocen esa escritura? ¿Quién me ha tocado?
Y Pedro le reprendió a él, dijo, pues todos te están tocando. En otras palabras, le daban palmaditas y decían, ¿cómo está? Me da mucho gusto verlo, Rabí. ¿Ha venido a llevar a cada uno de un avivamiento? Pedro dijo, todos te están tocando. ¿Por qué dice una cosa como esa? Jesús dijo, pero me he debilitado. Virtud ha salido de mí. Y él miró alrededor hasta que encontró a la mujercita. Y él le dijo de su problema que su fe le había sanado. ¿Es eso así? Párrafo 43. ¿Cuántos saben que Jesucristo en esta noche, de acuerdo al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos dice que él ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? Bueno, si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y si él es un sumo sacerdote al cual podemos tocar, ¿no tendría que actuar él igual como lo hizo ayer? ¿Cuántos creen eso? El mismo de ayer. Miren lo que ustedes tienen que hacer es tocarle a él con su fe, igual como lo hizo la mujer. No son sus manos, no fueron sus manos que le tocaron, fue su fe lo que él sintió. Y él se dio la vuelta. Y si él es el mismo esta noche, aquí la misma columna de fuego, si este es él, su fotografía, si es... Si, y si es, dará testimonio de él. Si no lo es, entonces no lo hará. Porque Dios testifica de sus propios dones. Hebreos 11:1 lo dice. Ahora, y si él es el sumo sacerdote, y si no llamamos a nadie aquí a la plataforma, ustedes simplemente allá en la audiencia y en los balcones, donde quiera que estén, si pueden creer a Dios con todo su corazón, no lo duden ni un poquito en sus corazones, pero solo tóquenlo. Él actuará esta noche igual como él lo hizo entonces, o él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como pueden ver, amigos, ha pasado mucho tiempo con solo teología y construyendo iglesias y teniendo denominaciones y bautizando a la gente para enfrente, para atrás, tres veces y cuantas cosas más. Eso no significa nada. ¿De qué sirve nuestra teología si no produce al Cristo? ¡Él vive! Y si Él lo hace en esta noche, ¿cuántos lo amarán a Él y creerán en Él y lo aceptarán? Levanten sus manos a Él. Él conoce a cada persona. Yo no puedo ver todas las manos, por supuesto. Dios le bendiga. Párrafo 44. Ahora, me imagino que toda la gente que está frente a mí me es desconocida. ¿Cuántos saben que no los conozco? Levanten su mano los que no los conozco. Los únicos que conozco es este hermano parado aquí. No puedo. Winnie Clow o MC Clow. Su nombre es algo así. Tenemos a uno en Jeffersonville de nombre Wiki Clow. Me imagino que mencioné el equivocado. M.C. Close, Dr. Baile, el hermano es son todos los que conozco, pero el Señor Dios los conoce a todos. Y ahora, ¿de qué servirá mi mensaje de esta noche contándoles de la mujer que vino a ver el don que Dios había visto en Salomón, que condenará a esa generación porque Jesús estuvo allá y reclamó ser el mismo en su escritura si él no viene y hace la misma cosa esta noche? ¿Cómo pudiera ser condenada? Pero si él lo hace y después ustedes no le creen a él, entonces ustedes serán condenados, porque fue por eso que él condenó a aquella generación cuando hizo exactamente la misma cosa de la cual estoy hablando ahora. Párrafo 45. Ahora quiero que todos oren y crean con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, que Dios está presente. Y ahora no estén moviendo, por favor, solo sean muy reverentes. Esto será algo mayor que llamándolos a la plataforma. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen tarjeta de oración? Veamos. ¿Y que están enfermos? Quiero ver solo que no hay manera de saberlo. No puedo. Con o sin tarjetas de oración. Ustedes solo crean y Dios seguramente contestará la oración. Jesús dijo, si puedes creer, todos sean reverentes. Yo acabo de tocar. Digan esto, Señor Dios. Digan esto en su oración. Señor Dios, permíteme. Oh, Señor, estoy en necesidad de ti. Yo creo que lo que el hombre dijo es la verdad, porque vino de la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, cuando se destellaba el Urín y Tumín, era la verdad. El Urín y Tumín de ese día, el pectoral de Aarón, ya ha sido quitado. Pero Dios tiene otro Urín y Tumín. Su palabra. Y si destella desde su palabra a ti, entonces es verdad si puedes creer. Solo sean reverentes.
alcanzándolo por fe y digan solo: Señor Dios, sumo sacerdote, estoy enfermo y necesitado. Solo tócame, Señor, y nunca más dudaré. Quitaré todo temor de mí y me ayudará. Vean si es la unción. Yo estoy esperando. Y ustedes están esperando. Algo tiene que acontecer. A la palabra está equivocado o yo estoy equivocado. La Biblia así lo dice. Entonces haría que la palabra esté errada también. Él lo prometió. Párrafo 46. Estoy tratando de vigilar. Es el ángel del Señor, la luz, con la que estoy vigilando. Si viene a una persona, entonces me fijo y una visión se abre. El mismo Dios que vivió en los días pasados es el mismo Dios hoy. Mantengámonos en adoración. Estoy seguro que los cristianos aprecian que esté aquí parado. Por favor, ahora sean muy reverentes, permanezcan muy quietos, no se estén moviendo. Ustedes interrumpen, eso es lo que duele. Seguramente el Dios del cielo lo dejará pasar. Él conoce nuestro amor y nuestra adoración. Señor, acabo de predicar la palabra. Dios, yo no soy responsable por la palabra. Yo solo soy responsable de decir lo que tú has dicho. Y te estoy pidiendo a ti que hagas aquello que hiciste cuando estuviste en la tierra, para que estas personas, muchos finos cristianos que están aquí esta noche, que crean en ti, Señor, si tan solo lo haces una vez para nosotros. Solamente permite que la gente sepa por una señal verdadera que tú estás vivo. Habla a un corazón, Señor. Encuentra fe aquí en algún lugar. Reverentemente, aquí está. El ángel del Señor está suspendido sobre una dama. Aquí a mi izquierda. Ella está sufriendo con un problema en sus pies y en sus piernas. Eso es correcto, señora Tilton. Ese es su nombre. ¿No es así? Póngase de pie. Yo no la conozco, ¿verdad? Nunca la he visto en mi vida. Usted ha sido sanada. Usted tocó al sumo sacerdote que puede compadecerse de sus debilidades. ¡Oh, cómo te doy las gracias, Señor! Sean muy reverentes. Por alguna razón la luz todavía está sobre la mujer. Ella estaba allí orando. Señor, permite que sea yo. Si eso es correcto, mueva su mano de un lado a otro, dama, para que puedan verla. Así lo tienen. Dios en el cielo sabe con mi Biblia aquí que nunca he visto a una mujer antes en mi vida. ¿Cómo la conoce él y cuál era su problema? ¿Quién es ella? Si no es ella la misma cosa que él hizo en la Biblia, entonces no conozco la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Bien, sean reverentes. Ustedes podrán ver más si es la voluntad del Señor. Allá arriba en los balcones, sigan orando por todo alrededor. No importa dónde se encuentre, solo sigan orando. Por alguna razón, esa luz todavía está suspendida sobre la mujer. Pero hay algo más que está mal. No, no es, no es. Es en la mujer que está enseguida de ella. Y esa mujer tiene un crecimiento en el seno. Eso es correcto, dama. Póngase de pie solo un minuto para que yo pueda captar su espíritu. Y ese crecimiento está en su seno izquierdo. Eso es correcto. Usted es la señora Woodward. Vaya a casa y sea sanada. No le tema ese cáncer. Jesucristo sana al enfermo y al afligido, si puede creer. Se ha ido una pequeña dama, una pequeña entrada en edad, con una cinta alrededor de su sombrero, sentado justo a las hileras detrás de allí. Está bajando sobre ella en este momento. Ella está sufriendo con un problema en la vesícula. ¿No cree usted, dama, que el Señor le va a sanar? Al final de la hilera, usted tiene un problema de corazón también sentada en... Sí, señora, ¿cree usted que Él la sanará? Usted estaba orando. La razón por la que usted no me captó es porque estaba orando, sufriendo con un problema en la vesícula y del corazón. Eso es correcto. Levanta su mano si eso es correcto. Usted estaba sentado allí orando. Fue para algo doble. La dama que está sentada a un lado de usted tiene problema en la vesícula también, sentada al lado suyo. Póngase de pie, dama, porque eso se ha ido de ambas. ¡Amén! Se tornó la luz. ¿Qué fue lo que tocaron ellas? Ellas tocaron al sumo sacerdote. Pues están como a 20 yardas, 18 metros de mí. No soy yo, es el Cristo. Él da testimonio de sí mismo. Él es el sumo sacerdote. Él todavía está vivo en esta noche. Usted está alabando al Señor, sentado allí, Señor. Usted tiene diabetes. Yo no la conozco, ¿verdad?
Póngase de pie por un minuto. Solo quédese allí. Hay algo mal con su... Sí, diabetes. Hay algo mal en su sangre. ¿Cree que soy su profeta o su siervo con todo su corazón? Yo creo eso. Yo no puedo sanarlo, Señor. No tengo manera de sanarlo. Pero usted ha tocado algo que ha traído. Usted se ha percatado de que algo está sucediendo. Exacto. Usted no es de la ciudad. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar que se llama Pittsfield, Maine. Eso es correcto. Su nombre es el señor Silas Perkins. Eso es exactamente correcto. Así dice el señor. Eso es correcto. ¿Cree usted? Vaya entonces a casa y sea sanado. Acepte su sanidad y vaya a casa y sea sanado. Una pequeña dama allí con una cosita sobre su vestido negro. Ella está sufriendo con úlceras. ¿Cree que soy su profeta, su siervo? Usted también tiene venas varicosas. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Lo cree ahora? Sea sana. Si Jesucristo, si usted tiene la fe suficiente para tocarlo a Él, seguramente tendrá la fe, suficiente fe para aceptarlo ahora. Si puedes creer. Párrafo 50. ¿Qué piensa, Señor? Sentada allí, orando con ese problema de espalda, sentada ya, ¿cree que Dios le sanará eso? ¿Lo cree? Póngase de pie y acéptelo. ¿Lo creen? Hay una dama sentada enfrente con su mano levantada, de esta manera, sufriendo con un problema en el pecho. Eso es correcto. Usted está orando por su esposo sentado al lado suyo. También él toma y usted quiere que... Eso es correcto. Eso es, así dice el Señor. Eso no podía esconderse aunque se intentara. Eso es correcto. Señor, acéptelo ahora. Esa cosa lo dejará. Usted no quiere hacer eso. Usted es demasiado caballero como para hacer eso. ¿Cree en él? ¿Cuántos de ustedes creen con todo su corazón? ¿Creen ustedes que su presencia está aquí? Entonces el Cristo que se paró y dijo que la reina de Sabá se parará en los últimos días y condenará a la generación que la vio a él haciendo eso. Y aquí está él, al final de la edad gentil, haciendo lo mismo. Párrafo 51. Ahora, no hay hombre que pueda sanarlo. La sanidad es algo que Dios ya hizo. El herido fue por nuestras transgresiones. Por sus llagas hemos sido sanados. La única cosa que alguien puede hacer es que usted acepte algo que él ya hizo. ¿Creen ustedes eso? La Escritura sí dice que estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Eso es correcto? Bueno, ¿cuántos creyentes tenemos aquí? Levanten su mano, pongan sus manos uno sobre el otro. Si son creyentes, probémoslo a Dios que ustedes son creyentes. Allá arriba en los balcones, usted, señor, que tiene problema en la próstata, sentado al lado del poste. Todo ha concluido ahora. Puede irse a casa. Todo está bien. Esta dama joven allí con tuberculosis, todo ha concluido. ¡Oh! ¿No pueden comprender que su presencia está aquí? Ustedes están en la presencia del Dios viviente. No un hombre, pero un Dios real, quien no vivió solamente hace 2000 años, pero que vive esta noche aquí mismo, en esta presencia ahora. Párrafo 52. ¡Oh, Señor Dios! Puedes ver sus manos unos sobre otros y ruego que tú les des fe. ¿Qué más pudieras hacer, Señor? Tú mismo has declarado que estás aquí y pido que un gran poder espontáneo del Espíritu Santo surja entre esta gente ahora mismo y que sane a cada persona que está en la presencia divina. ¡Satanás! Lo has mantenido cautivos por mucho tiempo, pero esta noche ha sido expuesto. Jesús viene muy pronto por una iglesia y Él está tratando de darles fe de rapto. Sal de esta audiencia, tú espíritu del diablo que lo has atado. Te conjuro por el Dios viviente que salgas de ellos en el nombre de Jesucristo. Cada persona que está aquí, no importa si está lisiada, lo que haya tenido. Si cree que Jesucristo está aquí en su presencia, póngase de pie. A mí no me importa lo que tenga, póngase de pie. Mueva sus manos lisiadas en el aire. Todo ha acabado. Ustedes están sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, de esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, El pecado de la incredulidad, servicio realizado allá en Maine, Estados Unidos de América, el día 17 de mayo del año 1958. Es realmente para nosotros un privilegio de entrar en nuestros cultos de vuestro profeta. De inmediato vamos a pasar a otro mensaje titulado La fe probada produce beneficios.
Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos de América. Día 18 de mayo del año 1958. Para continuar este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 5. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje: la fe probada produce beneficios. Predicada el 18 de mayo del año 1958. Párrafo 1. Permanezcamos de pie solo por un momento, por favor, para orar. Inclinen sus rostros ahora mientras vamos al encuentro del autor antes de leer su libro. Oh Dios, venimos ante tu presencia una vez más esta noche con agradecimiento en nuestros corazones y te damos las gracias por todo lo que nuestros ojos han visto y por lo que nuestros oídos han escuchado. Al gran y poderoso Dios viviente dándose a conocer él mismo a los hijos de los hombres en este día justo antes de la llegada de Jesús en un cuerpo corporal. Y cuando le veamos a él, le amaremos y seremos arrebatados en el aire con él para encontrar al Señor, y así estaremos por siempre con él. Mientras esperamos, esa es la gran expectativa de nuestros corazones, orando diariamente, anhelando, trabajando hasta que se oculte el sol. Párrafo 2. Y Señor, así como nos hemos reunido esta noche en este edificio, sábado por la noche pedimos que nos des una bendición especial esta noche, que tú puedas enviar ángeles desde el cielo para que puedan tomar su posición por cada hilera y cada pasillo, y que ellos puedan ministrar tu palabra, Señor, a los corazones de la gente. Circuncida los oídos para que puedan escuchar. Circuncida los labios que hablarán, y después, Señor, circuncida los ojos para que puedan ver. Y danos una fe sobresaliente para que el gran poder del Dios viviente pueda surgir de entre nosotros esta noche y que no quede persona débil entre nosotros, ya sea en lo espiritual como en lo físico, para cuando este servicio haya terminado. Oh, Señor, concede estas cosas porque te amamos. Y amamos alabarte y adorarte entre tu pueblo. Tenemos un objetivo, Señor, y ese es el servirte a ti. Un motivo, y es el de hacerlo de acuerdo a como tú nos pidas que lo hagamos. Así que concédenos de tu Espíritu Santo en estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 3. Solamente cuántos anuncios y nos daremos prisa a entrar directamente al servicio porque muchos están de pie. Mañana en la noche, si Dios lo permite, deseamos darles un mensaje del Evangelio y el tema será el poderoso conquistador. Y después el martes por la noche, si el Señor lo permite, quiero hablar sobre cuando el águila excita su nidada y revolotea sobre sus polluelos. Después, el miércoles por la noche, esperamos tener un gran clímax en el servicio. Estoy orando que algún momento en esta misma dirección, que algo suceda en la gente, que encienda sus corazones en fuego por Dios, que un avivamiento a la antigua pueda surgir aquí en los estados de Nueva Inglaterra. Se ha intentado en la costa oeste, se ha intentado en el centro por el este, se ha probado en el sur, pero al parecer este es nuestro último lugar para intentarlo, en Nueva Inglaterra. Aquí fue donde nuestros antepasados llegaron buscando libertad de religión, aquí en Plymouth Rock. Y desde estas tierras sagradas, hombres y mujeres en oración salieron a establecer nuestra gran economía espiritual y que ahora tenemos el privilegio de gozar. Ningún americano podría avergonzarse de sus antepasados que llegaron a este país, que iban a la iglesia cargando pistolas, que vinieron para acá buscando libertad de religión. Iban en caballo, en viejos vagones, pelearon con los indios y demás para poder asistir a la iglesia. Esa sangre regó este suelo. Si pudiéramos ser sinceros y creer en el Dios que ellos creyeron, y si les servimos con la misma reverencia que ellos les sirvieron,
tendríamos nuevamente un avivamiento, y yo creo que empezará por Nueva Inglaterra. Dios está dispuesto a hacerlo, si nosotros estamos dispuestos a recibirlo. Párrafo 4. Ahora inclinemos a las Escrituras. Ahora iremos a las Escrituras para leer solo un texto corto para encontrar el contexto. En San Marcos, el capítulo 11 y el versículo 22, solamente un versículo de la Escritura. Y respondiendo Jesús, les dice: tened fe en Dios. Deseo tomar eso como texto en esta noche. Tened fe en Dios. Y el tema será este: la fe probada produce beneficios. Y ahora usted dirá: hermano Branham, para una reunión y donde hay varios cientos de personas reunidas, ¿no cree que usted leyó un texto demasiado corto? Para el tamaño de la audiencia en esta noche, solo 4 palabras, tener fe en Dios. No, eso es demasiado, eso es suficiente. Si tan solo creyéramos lo que hemos leído y a la vez actuáramos sobre eso, es suficiente para convertir a todo el mundo. Es suficiente para sanar a cada persona que se encuentra enferma por todo el mundo en esta noche. Tened fe en Dios. Es un perdón para todos aquellos que quieran ser perdonados. Pero para que pueda ser un perdón, debe ser recibido como perdón. Párrafo 5. Hace un tiempo, varios años atrás, en los inicios de nuestra joven América, me fue dicho que hubo un hombre que había cometido un delito militar y fue hallado culpable y fue sentenciado a que le disparara el pelotón de fusilamiento en tantos días más. Pero un buen hombre que estaba relacionado con el presidente, creo que en ese tiempo estaba Lincoln, fue con el señor Lincoln y suplicó por la vida de esta querida persona, diciendo: señor Lincoln, tal vez él ha cometido un delito, pero usted tiene el poder de dejarlo en libertad o el poder de matarlo. Y dijo: él es un ser mortal. Él fue criado en un buen hogar. ¿Por qué no le da una oportunidad? Y el señor Lincoln, de buen corazón, un caballero cristiano generoso como fue él, dijo: yo lo haré. Y él escribió en un pedacito de papel: perdonado a tal y tal Abraham Lincoln. Y el hombre se fue tan rápido como pudo a ver al prisionero y le dijo: señor, tengo su perdón. Y él se lo mostró. Él dijo: ese no es un perdón. Ese solamente es un pedazo de papel. Pero le dijo: es tu perdón. Allí está el nombre de Abraham Lincoln. Y él es el presidente de los Estados Unidos. Él dijo: si fuese el papel correcto del señor Lincoln, estaría bordado con oro, tuviera un sello y demás. Él dijo: pero señor, esa es la firma del presidente. Y él rehusó recibirlo, a pesar que el hombre se hacía la vida más miserable. Y a la siguiente mañana fue fusilado al amanecer. Entonces hubo una declaración firmada del presidente de los Estados Unidos diciendo que ese hombre había sido perdonado el día anterior y con todo ellos lo fusilaron. ¿Ahora qué? Fue juzgado en los tribunales federales de nuestro país y esta fue la decisión. Un perdón no es perdón a menos que sea aceptado como perdón. Y cada palabra de Dios es eso. Es salvación a aquellos que lo reciben de esa manera y es sanidad a aquellos que pueden recibirlo como sanidad. Solamente son 5 palabritas, pero ¿qué significan? Tened fe en Dios. O 4 pequeñas letras, palabras. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios, a su palabra. Continuamos con el nuevo mensaje que iniciamos titulado La fe probada produce beneficios. Mensaje predicado en Bangor, Maine, Estados Unidos de América, día 18 de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 6 al 10.
Continuando con el mensaje, la fe probada produce beneficios, párrafo 6. Una pequeña historia que me impresionó bastante fue el de un muchachito que conocí en Louisville, Kentucky. Un día se encontraba arriba en el viejo desván buscando entre las reliquias y en un baúl encontró una pequeña estampilla postal como de media pulgada cuadrada. Se había puesto amarilla. El papel no era muy bueno, pero el pequeñito pensó, ¿saben? Pudiera recibir 5 centavos por ella y comprarme un cono de helado. Así que se fue por el camino en busca del coleccionista de estampillas y le dijo, señor, ¿cuánto me daría por esta estampilla? El coleccionista la miró con la lupa y dijo, te daré $1 por ella. Rápidamente se cerró el trato y el pequeñito se fue corriendo al puesto de helados para comprar todo el helado que podía sostener. Y el coleccionista vendió la estampilla 2 semanas después por $500. Y un poquito después fue vendida por $5,000. Lo último que me enteré de la estampilla es que tiene un valor de $250,000. No era el papel, no era el tamaño, sino lo que estaba en el papel. Eso es lo que cuenta. Y no es el tamaño del texto que he leído, tampoco es el papel en el cual está escrito. Es lo que he leído. Es la palabra eterna de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero esta palabra permanecerá por todas las edades y por toda la eternidad. No puedo cambiar cambiar es la palabra de Dios. Y acerquemos a ella tan reverentes como nos sea posible. Párrafo 7. Jesús está diciendo, tener fe en Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Miren, recuerden, no es solo una concepción intelectual de algo, es una sustancia, es algo que usted posee. Venga para acá un minuto, señor. ¿Cuántos han escuchado la vieja expresión, ver es creer? Les quiero mostrar que tan insensato es eso. Hay 5 sentidos que controlan el cuerpo humano. La vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Sabemos que es así. Todos ponen demasiada confianza en lo que ven, pero eso no es todo cierto. Yo estoy viendo a un hombre que está frente a mí. Él es más alto que yo y es un poco más grande que yo. Él trae puesto un traje como oscuro, con una corbata al parecer floreada. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? Porque lo están viendo, pónganse detrás de mí, quiero tomar su mano. Ahora, no puedo ver al hombre, pero sin embargo sé que está allí. ¿Les gustaría discutirme eso? ¿Cómo lo sé? Me es imposible verlo, pero tengo otro sentido. Es el sentido del tacto. Yo lo puedo sentir, no puedo verlo. El mismo hombre, porque traía un reloj de pulso en el brazo izquierdo cuando vino para acá. Así que él es el mismo hombre. Mi sentido del tacto declara que es él, tanto como la vista lo hubiera hecho. Entonces, el ver no es el creer. El sentirlo ahora es el creer. Ahora, de un paso hacia atrás. Ahora, no puedo sentirlo, pero el ver es el creer. Ahora, el sentido es el creer. ¿Ven la diferencia? Gracias, señor. Párrafo 8. Toque un acorde, algo que nos sea familiar. ¿Cuántos creen que la música está sonando? Levanten su mano. Ahora, bájenla. Gracias. ¿Cuántos lo vieron? Yo pensaba que el ver era creer. Esta vez tampoco lo pude ver.
ni tocar, pero sin embargo tengo el sentido del oído. El oír hacia la... así lo declara. Ahora, esa camisa es blanca y cualquiera de los que están aquí que no tienen problema para diferenciar los colores saben que es blanca. ¿Qué es la fe? Es, pues, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que usted no ve, ni gusta, ni siente, ni huele, ni escucha. Es otro sentido y es llamado fe. Los sentidos del cuerpo declaran dos sentidos. El alma declara, quiero decir, cinco. El alma declara dos, la fe y la incredulidad. Ahora, si su fe les dice esta noche que van a sanar y ustedes lo saben y su fe lo declara, es de la misma manera que su vista les dice que eso es blanco. Queda concluido. Usted lo tiene. ¿Ven? Lo quiero decir. Es la demostración de las cosas que no se ven. La gente que tiene fe no tiene temor. Se dice que un cobarde muere 10,000 muertes, mientras que un héroe nunca muere. Aquel que tiene fe y que es y que cree. Párrafo 9. Ahora, si la fe es la sustancia de las cosas, es como esto, que si me estuviera muriendo de hambre y usted viniera y me dijera, señor Branham, ¿qué pudiera hacer para salvarle la vida? Y yo diría, si tuviera una barra de pan, mi vida se salvaría. Usted diría, muy bien, señor Branham, una barra de pan cuesta 25 centavos. Sí, señora, aquí están sus 25 centavos. Ahora, los 25 centavos no son la barra de pan, pero son la capacidad adquisitiva del pan. Y tan pronto tengan los 25 centavos en mis manos, yo me pondré tan feliz por haber salvado mi vida como si hubiera comido el pan, porque tengo la capacidad adquisitiva de la barra de pan. Y cuando usted cree que Dios envió a Jesús para sanarlo y usted lo ha aceptado, usted estará tan feliz antes de que le duela como lo estará después. ¿Qué quiero decir? Usted estará tan feliz aún cuando le esté doliendo y con sufrimiento como lo estará después que le deje de doler. Y además, si yo tengo los 25 centavos, no significará que tengo el pan, pero yo sé que mientras pueda llegar a la tienda, voy a recibir el pan. Ahora, pudiera ser que pase mucho tiempo, tal vez tenga que cruzar vados y barreras y que tenga que atravesar por las colinas y los valles, pero durante todo el trayecto me estaré regocijando, sosteniendo mis 25 centavos. Voy a obtener el pan porque tengo la capacidad de compra. Ahora, eso es lo que es la fe. La fe es algo que usted puede mostrar y que prueba lo que tiene. No es que se lo haya imaginado en un estado mental manipulado. Es algo que usted posee. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, que no gusta, que no siente, ni huele o escucha. Y ya para terminar, párrafo 10. Miren cuántas veces, si hubiese alguien que pudiera estar equipado para tener fe, sería un estudiante de la Biblia, alguien que se ha leído la Biblia, que ha enseñado la Biblia. Esa debería ser la persona con fe, pero algunas veces es todo lo contrario. Yo he visto pasar por la plataforma personas que han vivido una vida buena ante Dios y que no reciben su sanidad. Y tras ellos sube una prostituta y es sanada.
Dios no lo sana en base a los méritos de su salvación. Él lo sana sobre los méritos de su fe. Aleluya. Ustedes deben creer en Él. Amén. Porque los cristianos algunas veces piensan que Dios les debe algo y dicen, yo soy una buena persona, he hecho esto y lo otro. Y cuando ustedes comienzan a pensar así, entonces nunca recibirán algo de Dios hasta que quiten eso de su mente. Ustedes le deben a Dios, no es Dios debiéndoles a ustedes. Aleluya, amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje. La fe probada produce beneficios. Mensaje predicado el día 18 de mayo del año 1958. Continúa, mi hermana Erika, en los párrafos 11 al 15. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. La fe probada produce beneficios. Párrafo 11. Fíjense, tomemos unas escrituras ahora, a unos personajes, para respaldar estas cositas que dijimos. En una ocasión Israel estaba en guerra con los filisteos, y este ejército filisteo se había reunido a un lado de la montaña, e Israel se había reunido del otro lado. Había un valle entre ambos, e igual como el enemigo hace cuando piensa que tiene ventaja sobre usted. Entonces empieza a alardear. Pero deje que se arrincone una sola vez. Miren, ellos tenían un gran gigante casi prehistórico entre ellos, y su nombre era Goliat. Sus dedos medían de largo 14 pulgadas, entre corchete 35 centímetros, y su espada era como un rodillo de talar. Tal vez era tan larga como la mitad de este pasillo. Y miren qué tipo tan colosal era. Así que quiero que noten que tan astuta puede llegar a la incredulidad. Él habló de esta manera. Caballeros de Israel, ¿para qué derramaríamos sangre? ¿Para qué provocar una matanza entre nosotros? Déjenos hacer un trato con ustedes. Ustedes escojan un hombre y mándenlo para acá. Si él me mata, nosotros le serviremos. Y si yo lo mato, ustedes nos servirán. Por supuesto, con ventaja, con ese gran gigante, ustedes saben, uno que tenía su PhD, entre corchetes, doctor en filosofía, LLD, doctor en derechos, o él estaba todo preparado y listo, y él lanzó el desafío. Párrafo 12. Es igual al día de hoy, cuando tratan de llevar a Cristo a las naciones por medio de educación, con mejores comunidades, con MCA, asociaciones cristianas y demás. Esas cosas están bien, tienen su lugar, pero nunca tomarán el lugar del Espíritu Santo. El capitán Alferrar, uno de los entrenadores juveniles del FBI, una noche en Tacoma, cuando él me había seguido por 3 o 4 semanas, la vez que declaré que cada centavo del dinero iba directamente al propósito correcto, el que se levantaba en mis propias campañas, y ellos pusieron un hombre del lugar, tenía un muchachito, y lo habían llevado a la reunión con una cadera. Los doctores le habían tomado rayos X, él no tenía hueso en la cadera, y cuando trajeron al niñito en una camilla, el Espíritu Santo le dijo quién era, lo que había pasado de su pequeña fe, y le pidió que se levantara de la camilla. Y el muchachito obedeció y saltó. Su madre dijo, él no puede hacer eso, no tiene hueso de cadera. Y él saltó inmediatamente de los brazos de su mamá y se fue corriendo por la calle gritando tan fuerte como podía. Su madre cayó sobre la camilla donde el niño había estado. Y después lo llevaron con el doctor para que lo tomaran rayos X. El capitán Alferrar y el doctor dijo que tenía un hueso perfecto de caderas. Párrafo 13. El capitán Alferrar me llevó a un sótano donde entrenaban a disparar a los policías jóvenes. Estando parados allí, él me dijo, hermano Branham, yo soy bautista, pero quisiera saber sobre el Espíritu Santo del cual usted está hablando. Le dije, bueno, capitán, es para los bautistas igual como es para cualquier otro. Y él dijo, hermano Branham, ¿considera que él me dará el Espíritu Santo?
Yo le dije, todo aquel que quiera que venga. Él dijo, voy a rentar unas buenas habitaciones en algún lugar y usted encuéntreme allá y tal vez él nos dará el Espíritu Santo. Voy a rentar las mejores habitaciones que hay en la ciudad, en Tacoma. Le dije, no es necesario, capitán. Él dijo, bueno, ¿a dónde puedo ir donde él pudiera encontrarse conmigo? Le respondí, aquí mismo. Él dijo, ¿en esta galera de tiro? Le dije, en una ocasión él entró a la panza de una ballena en busca de uno y a un horno ardiente en rescate por unos y a un oso foso, perdón, y a un foso de leones por otro. Él vendrá aquí por usted, capitán. Y allí de rodillas él entregó su corazón al Señor Jesús y fue un hombre bendecido. Vive hoy alabando a Dios y casi todo ahí en el cuerpo de policía han recibido el Espíritu Santo desde que él lo recibió. Oh, hay algo real. El hombre lo anhela. Párrafo 14. Y este gran Goliat dijo, hagámoslo de esa manera. Ahora, si había un hombre en todo el ejército de Israel que podía hacerlo, ese era Saúl. La Biblia dice que él era cabeza y hombros para más altos que cualquier hombre en su ejército. Él se acercaba más en estatura a Goliat que cualquier hombre en el ejército. Y aparte, él era un guerrero. Él sabía cómo pelear. Él sabía cómo maniobrar la espada, cómo levantarla, un escudo y derrumbar a la primera. Él era un hombre entrenado. Él era un obispo. Él sabía lo que estaba haciendo. Pero sin embargo, con toda su educación y todo su entrenamiento, él era un cobarde. Porque creía en Dios, pero nunca había visto a Dios en acción. No la había experimentado. Esa es la razón por la que no pueden llevar a cabo grandes reuniones en América sobre sanidad divina. Es por la falta de experiencia. La gente no sabe lo que es Dios. Solamente lo toman desde algún punto de vista histórico. Es del día presente. Párrafo 15. Así que un día, mientras Goliat hacía su gran alarde, había un muchachito todo flaquito, de pequeña complexión, cubierto con un saco pequeño de piel de oveja. Su papi le había dado unas pasas y para hacer unas pasteles de pasas. Y lo había enviado para que se encontrara con hermanos que estaban arriba con el ejército. Su nombre era David. Y cuando David llegó al campamento, salió Goliat e hizo otra vez su gran alarde. ¿Por qué no sale uno de ustedes a pelear conmigo? Él lo dijo a la hora equivocada. Tocó la casualidad que estaba allí un hombre pequeñito, que tal vez no tenía mucha educación, pero él conocía a Dios. Él no tenía el entrenamiento que Saúl tenía, pero él conocía un Dios del cual Saúl no sabía nada al respecto. Y él les dijo a los hombres de Israel, ¿me quieren decir que se quedarán allí parados y dejarán que ese filisteo incircunciso desafíe al ejército del Dios vivo? Yo iré y pelearé con él. Oh, vaya, una cosita flaquita que se miraba tan pequeñito. La Biblia dice que él era rubio, solo un jovencito de unos 17, 18 años, quizás un poco de hombros encorvados de tanto trabajar. Yo iré y pelearé con él. Pues aquel hubiera podido agarrarlo de la cintura con un solo dedo, pero él tenía el coraje porque sabía que estaba en lo correcto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a quedar ahí por el tiempo y vamos a despedirnos con una oración. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura de este glorioso mensaje titulado La fe probada produce beneficios. Servicio realizado en Bangor, Maine, Estados Unidos de América, día 18 de mayo del año 1958. Vamos a darle gracias para despedirnos, amantísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias por este gran privilegio, por la gran oportunidad que tú nos das, Señor, de entrar en la escena de tu palabra, Padre amado. Tú dijiste que así como fue en los días de Noé, así será el tiempo del fin, la llegada del Hijo del Hombre. Oh, Padre amado, entonces el profeta Noé predicando más de 120 años y el mundo sin poder creer, oh Padre, pero llegó el tiempo, llegó el día donde
La embarcación ya estaba lista, Señor, construida de acuerdo a tu palabra, Padre amado. Lo mismo con nosotros, Padre amado. Nos has enviado un profeta, Elías, que iba a venir antes del día grande y terrible, oh Padre. Y estos son los mensajes que estaban ocultos en el misterio de Apocalipsis 17, Señor. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh, grandioso Padre celestial, te damos muchas gracias por este privilegio, Señor. Si hay un día más para nosotros, continuaremos con este compañerismo glorioso que tú nos has dado, Señor. Muy contentos, felices, porque es vida eterna, oh Padre. Gracias, los hermanos y hermanas, y también te pedimos, Señor, te decimos muchas gracias por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Bendice grandemente cada alma, cada corazón. Más adelante tenemos un servicio del culto y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu para formar unción para que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermana Janet. Hermana Victoria. Dios le bendiga, hermana. Está cumpliendo San Mateo 12:42. Como la reina del sur, la novia hoy va en busca de revelación. Hoy se ha levantado una reina de Saba. Hoy está minoría el gran Salomón. Es por la palabra que ha sido revelada lo que estaba atrás en la mente de Dios. Hoy se ha levantado la gloria en este día, cumpliendo profecías. Palabra que ha sido revelada, lo que estaba atrás en la mente de Dios, hoy sale.
cantaba para